gracias por hacer su gran favor de acompañarnos en este maravilloso jueves a través de Imagen Televisión, de manera respetuosa los y las. Saludos, buen provecho, soy Gustavo Adolfo Infante de primera mano. Y hay más personas, más mujeres que alzan la voz y dicen, Tenoch Huerta abusó de mí, es un depravado sexual. Muchas, ya son muchas las voces en contra de este señor, muy exitoso, pero muy torcido, muy aparentemente, ¿verdad? Vamos a verlo, claro. Se los vamos a presentar el día de hoy. Adiós, tú, yo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Erika, hola. Lalo, muy buen provecho para todos ustedes. Miren, doña Silvia Pinal, nuestro tesoro vivo, recibió un homenaje más. ¿Y qué cree? Que le preguntaron por su nieta, bisnieta Michelle, y qué va a pasar con la boda. ¿Qué creen que respondió? Solamente aquí lo va a ver. Wow. Erika González, Monterrey, Nuevo León, ¿cómo estás? Qué bonito color rosa. Ah, gracias. Mexicano. El rosa mexicano, sí, está muy lindo. Oigan, bueno, platicarles de Federica Quijano, estará en vivo platicando con nosotros de varios temas, de las declaraciones que está haciendo el Apio adentro de este concurso reality, y también, pues, en defensa de los animales, porque hemos visto casos espeluznantes, el más reciente, una menor de edad en Puebla, y bueno, terrible lo que sucede, hablaremos con ella. No, es de no creerse esto. Sí. Lalo Carrillo, muy buenas tardes, hermano. Hermano, buenas tardes, de Popotla para el mundo. ¿No me vas a decir que qué bonito rosa? ¡Qué bonito rosa! Y yo, rosa. Oigan, sí, hermanas, yo les voy a platicar ante la angustia que rosa genera... Rosa, de al lado. de al lado, hermano. De Erika, de al lado de Erika. Estamos de rosa. Vienen rosados. Vámonos a la información, hermano, por favor. Al punto. Ante la angustia generada por la desaparición de este submarino Titán, bueno, pues Alan Estrada, quien también en algún momento se sumergió en estos submarinos, nos va a platicar su experiencia y toda la angustia que ha generado, y obviamente toda la información respecto a esta desaparición del submarino. Pero, ¿qué les parece? Oye, ya se sabe el paradero de... Exactamente, y más adelante de los tripulantes. Vamos a tener toda la información aquí, y bueno, arranquemos de una vez, porque luego de que Anahí el día de ayer compartió que a meses de que inicie la gira de RBD, ella estaba sacando un molde para los audífonos de regreso que se ponen acá y se le rompió el material, y al sacarlo le perforaron el tímpano. Bueno, pues la actriz y cantante publicó imágenes del seguimiento con su doctor y agradeció a todos por sus mensajes. Mientras tanto, su esposo, Manuel Velasco, envió un comunicado informando que por el momento interrumpiría sus actividades políticas, pues su prioridad está con su esposa, y dice lo siguiente: muy buenas noches, el día de ayer, es decir, ayer mientras me encontraba de gira en la ciudad de Monterrey, y mi esposa Anahí sufrió un percance en el oído que le provocó una afectación en el tímpano. Y fíjate, el día de mañana, dice Velasco, la acompañaré a una evaluación médica, es decir, el día de hoy profunda, por lo que este jueves no haré recorridos por el país para dedicarme de lleno a estar con ella. Estamos seguros que saldremos adelante con el apoyo, amor y cariño de nuestra familia y amigos. Así es, este gesto no pasó desapercibido por Anahí, quien escribió: me conmueve mucho que hagas esto, te lo agradezco de corazón, sé que todo va a estar muy bien, y bueno, pues así lo deseamos también, que todo vaya mejor. Oye, es que yo no sabía, bueno, era también de suponerse, ¿no?, que los audífonos de regreso de los cantantes tienen que ser exactamente de acuerdo a la cavidad de... A la oreja, pues. Sí, sí, sí. A la oreja, porque suben, bajan, corren, se mueven y demás. Y no puede ser así que se zafen, sino que les embonen perfectamente. Sí. Entonces, les ponen como un líquido tipo, me supongo yo, como plastilina, para que amolden. Entonces, ese fue el problema. Ahí. Sí, claro. Al momento de sacarlo. Ya hay algunos que luego le ponen un toque de excentricidad, ¿no? Que hasta con diamantes, colores y demás lo personalizan. Sí. Pero sí, bueno, sí, él, sí, efectivamente, para todos los conciertos y esta gira tan grande que van a tener, pues se lo estaba mandando a hacer. Que se recupere pronto es lo más importante, ¿no? Lo más importante, porque obviamente esto genera miles de bacterias, aparte de que ella, siendo cantante, pues afecta en la percepción de los tonos, esto dicho por personas especialistas. Entonces, sí es muy complicado y es algo que debe de tener mucho cuidado, claro. Pero obviamente, pues luego de esta noticia, todos los seguidores de RBD, pues no solo se preocuparon por la salud de Anahí, sino que también ellos preguntaron, ¿qué va a pasar con la gira? ¿Podría cancelarse? Bueno, pues fuimos a preguntarle a Cristian Chávez y él lo aclara. Falta muy poco para el reencuentro de RBD. Quédate en silencio, 5 minutos, acarícenme un momento, ven junto a mí, te daré. La
agrupacionalista, todo para entregarle al público un concierto digno de revivir una época memorable. Nuevos temas, un nuevo disco. Pues ya los estamos, ya los terminamos de grabar, estamos muy contentos con ensayos a full, con el montaje del nuevo show, con montaje de las nuevas coreografías. La verdad es que las niñas, o sea, Maite es una guerrera porque acaba de ser mamá y además está en los ensayos con las coreografías. Entonces, wow, la verdad es que admiración total. Cristian Chávez habló sobre la salud de su compañera y amiga Anaí. La cantante compartió a través de sus redes sociales que había sufrido una perforación de tímpano. La verdad es que son esas cosas que lamentablemente llegan a pasar, son esos accidentes que pasan. Ella está bien, dentro de lo que cabe está bien. Esperemos que todo vaya a recuperarse, que se recupere para la gira. Y bueno, todos echándole las ganas cañonas y echándole todo el amor, todas las buenas vibras, que sabemos también que la gente y los fans lo están haciendo. Incluso se llegó a especular que podría perder un oído. La verdad es que no lo sé exactamente porque pues yo no soy el otorrino, pero hasta donde sé, se le hizo una pequeña perforación. No creo, esperemos que no vaya a ser tan grave, pero hasta donde yo sé es algo de cuidado, sí, pero que nada más se tiene que cuidar. Obviamente me imagino que estará tomando este antibiótico para que no se infecte, pero de ahí en fuera simplemente es mucho cuidado. No, definitivamente no. O sea, estos días va a estar obviamente en reposo, pero son unos días y va a estar presente. Lo que sí, ella es muy profesional. O sea, como madre, como amiga, y está súper dedicada a esto. Entonces, estos días que imagínate, hoy, a pesar de que tenía que haber estado descansando, asistió, estuvo sentada, pero ahí estuvo, ¿no? Entonces, eso habla de su profesionalismo. Ay, no, y ella decía el día de ayer, ¿no?, cuando di a conocer esto, que es el peor dolor que ella ha vivido en vida, y resaltaba yo que ya es mamá, o sea, una mujer que ya ha vivido la situación de ser mamá, además de eso, vaya a sufrir contracciones y reconocer que es todavía más doloroso esta situación que enfrenta del tímpano, pues es fuerte. Lo que pasa es que esto fue de emergencia y cuando, digo, pienso, cuando vas a parir, pues te anestesia, ¿no? Sí, te preparas contracciones, yo creo que sí. Mi hermana tuvo una bebé y me tocó guiar también, tomar los cursos, y las primeras contracciones, me decía mi hermana, que es como un pequeño cólico, retortijón así, que van en aumento. Ajá. Entonces, de repente, cuando ya lo tienes identificado, ya te pueden, no es lo más idóneo, pero cuando es, por ejemplo, cesárea, sí, luego te anestesian, te y ya no tienes ese dolor. Todo depende, sobre todo cuando vas a hacer un parto, cuando vas a dar a luz, parto natural, hay que ver cuánto es la dilatación. La dilatación, claro. Y ahora, ibas a contar, porque a ti te pasó tú, algo. Sí. Dos nos pasó, ¿no? Sí, hermano. Porque sí, estos dolores sí son bien fuertes, y no al nivel de Anaí, porque a mí no se me rompió el tímpano, por ejemplo, pero yo un día estaba regando las plantas de mi casa y salió una palomilla, se llaman, ajá, y de repente se me vino encima, se me metió al oído, y yo sentía... ¿Qué es una palomilla? Esas como maripositas negras, de las negras, pero grandísima, y se mete adentro de mi oído izquierdo, y yo empecé a sentir como ahí trataba de escapar y no podía. Ay, no, cáncer. Y yo leí todas las cosas de internet, y échate agua, échate aceite, échate no sé qué. Yo me eché todo y no sé, yo sentía que ya se había calmado, pero yo sentía que seguía adentro. Entonces yo dije, no, eso está cañón, y le digo a mi roomie, le digo, oye, es que siento que tengo esta cosa acá, y me veía y nada. ¿Y cómo te la quitaste? A los dos días me empezó ¡ay, qué barba! Pues sí, porque yo pensé que a lo mejor yo estaba loco y ya se había salido, ¿no? A los dos días, no, me empezó a arder el oído, pero horrible, se me empezó a inflamar, y voy con el especialista, con el otorrinolaringólogo, y le platico, me dice, no puede ser. Cuando pone la camarita y pone la luz... Ay, sí. Ve una como alita, y al momento de sacarla, salió completa. Ay, o sea, sí, era completa, y una cosa así, entera, ¿sí? O sea, ni siquiera se podía deshacer. Entonces, eso te causa un daño horrendo. Sí. Ese fue mi dolor. Ahora tú. No, yo también, yo estoy medio sorda de este oído, porque estaba yo en una cobertura con el programa donde trabajaba antes, Despierta América, en un TV y novelas, el último al que cubrí, y estaba yo en Acapulco, y de pronto veo, les juro que vi llegar, la vi llegar a la méndiga canija, abeja, y se me metió, era como avispa, se me metió en el oído,
Y lo chistoso para todos los demás es que nadie sabía lo que me estaba pasando. Yo estaba con un compañero y gritaba, ¡salte, maldito insecto, me vas a matar! Y la gente decía, bueno, ¿y esta pues qué le pasa? Y, ¡maldito insecto, me estás matando! Y la gente decía, ¿qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo el señor? ¿Qué le está haciendo la señora? No, pues era que me llevaron al servicio médico y sí, el animalito estaba tratando de salir por el lado equivocado y me lastimó muchísimo el oído. Y sientes como... Claro, es horrible. Y sí, sientes ese daño, sangre y todo también. Y cuando ves a Anaí, comprendes que el dolor es insufrible, de verdad. Bueno, qué bueno que están bien, afortunadamente. Ana, espero que Anaí también esté bien. Claro. Gracias. Y luego de que Peso Pluma desmintió que le hayan robado su cadena de Spider-Man de $500,000, el intérprete de Ella Baila Sola ahora, pues dijo, yo voy a obtener algo todavía más extravagante. ¿Qué hizo? Una sonrisa de diamante. Su diseño estuvo basado 100% en el gusto de la doble P y está compuesta de oro blanco de 15 quintales con 7 quilates de diamantes en corte brillante. Esmaltados, ay, todo eso suena muy acá. Esmaltados en forma de corazones rojos. El dentista que trabajó con la joyería, el doctor Raúl Pérez, aseguró que era la sonrisa de más de $1,000,000. ¡Wow! Excentricidad. Ahora, esta joyería trabaja con Madonna, con Kim Kardashian, le hacen a muchos raperos. ¿Dónde están? ¿En Los Ángeles? Creo que es una joyería de Los Ángeles. Esto es para su fiesta que hizo en Guadalajara. Y yo le preguntaba al dentista Armando Romero, que es quien nos atiende, qué tan bueno era de repente incrustarte alguna piedra o algo. Me decía que es pésimo. Sí. O sea, que esos procesos... El pegamento. No tendría por qué hacerlos un profesional de la salud. Tendría que prohibirlos porque son procedimientos que afectan el funcionamiento natural, pues, de lo que es la boca y que sí la puedes poner muy chula, pero te afecta para todo. Sí, y es una moda, bueno, esta de muchos miles de pesos, ¿verdad? Millones, pero muchos jóvenes lo traen, o sea, que o nada más en un colmillo se ponen una, bueno, él utilizó en más dientes, pero sí, yo tengo entendido que tampoco es algo que beneficie a la salud, al contrario. Pues su papá también y es eso dentista. Me recuerda a la moda de hace muchos años, de cuando se ponían los dientes de oro, cuando no lo necesitaban. Como Pedro Navajas. Ándale, por como ejemplo, la canción de Pedro Navajas. En aquel entonces, ahora el diamante. Y ahora son los diamantes. Oye, yo no sé, cada quien es libre de hacer lo que quiera, uno se los pone como vampiros, otros en pico, otros creen que son gatos, entonces se lo hace una sonrisa felina. Digo, yo creo que no pienso, que no es como lo natural. Imagínate, te comes una tortita de frijoles y se te va uno de los brillantes. En eso estaba yo pensando. Ahora, me imagino que son fundas, que es quitapón. Te lo pones nada más para estar ahí presumiendo y después te las quitas, como las fundas que te pones para dormir. Como un accesorio muy caro. Ajá, pero aún así te lastima. Entonces, si ha de ser incómodo, pues pasar el taco de carnita con el diamante y los quilates ahí, no, hermano. Sí, como paladares. Ahora, sí. ¿Será que nunca he tenido ese dinero para comprarme joyas así? Pero que traigan así 5 o 7 centímetros de puros diamantes o brillantes y demás, y las cadenotas y los relojes llenos de... Ahora. O sea, ¿para qué? Ahora, yo pienso que está bien, cada quien gusto. A lo mejor porque no me alcanzas. Claro, ¿no? Gusto y posibilidad de cada quien. Si tú tienes el dinero y el gusto, te puedes poner, puedes usar accesorios, incluso puedes tener un look a tu manera. Pero ya estás afectando tu función básica de comer, es complicado, estás lastimándote también, supongo yo, el paladar y demás. No es como el bigote uno lo tiene largo, otro lo tiene corto, uno lo tiene... Que sí, como, o sea, dices, y al cada final... Cada quien trae lo que quiere. O sea, al final que él haga lo que quiera con su dinero. O sea, aquí lo padre es que es un chavo de 25 años, ¿tiene? Y 25 años. 24, y que tenga 24 años. Y que tenga $1,000,000 para decir, lo voy a gastar en esta excentricidad, pues está perfecto. Quiere decir que está facturando, que el chavo está bien. Ay, y pues al final que haga lo que quiera con su dinero. Pero es que ahorita usted me dijo, es que tiene el dinero, pues sí, yo no lo tengo. Pero si lo tuviera, no lo haría. O sea, los verdaderamente ricos no lo hacen. O sea, ¿cuándo has visto a, cómo se llama el de Tesla? Elon Musk. Elon Musk. O sea, sí, o sea, bueno, pero... Podría traer brillantes hasta
en la conciencia, si quisiera. Y es que a lo mejor saliendo, llegando a su casa se los pone. O sea, también puede ser la imagen, también, que, la imagen que dan ahora todos los CEOs de empresas importantes es como, soy de una vida muy humilde, estoy conectado con la gente y es válido. Y a lo mejor también es así la vida. O también pero tuvieron es como más privilegios, porque claro, de pronto también cuando te llega de golpe el dinero, puede ser estos nuevos ricos que es como, oh, ya puedo hacer y es que hay al una final, frase, ¿no? O sea, lo que decimos nosotros de la boca de Peso Pluma de estos diamantes, pues igual puede aplicarse, por ejemplo, tú en un coche que tengas, si eres muy fan de los coches, inviertes en un buen coche, ¿no? Claro. Y tú en una muy buena bolsa, y es, aplica lo mismo, porque hay gente que diga, no, tú divinas y no, siempre involucra, hermana. No, porque mira, yo sí traigo mis cadenas. En las cadenas, ajá. Pero, o sea, vaya, aplica a cualquiera de nosotros, a cada quien lo gasta en las excentricidades que cree que le gustan y está bien. Híjole, ¿no? Sí. A ver, yo un día escuché que cuando entre más cadenas y más colgijes traigas y demás, es del tamaño de tu inseguridad. Yo no lo sé, yo no lo mira, sé. Sin cadena. Yo no traigo el condón. Traigo una. Ah, yo también la roja. Una pulserita aquí no y traigo y traigo una aquí para la mala es vibra. Que las también traigo una para la mala vibra. Oye, y siguiendo con el tema de joyeros, Peso Pluma no ha sido el único que visitó recientemente una joyería. También acudieron Cristian Nodal y Cazzu en el marco de su primer aniversario como pareja y vieron relojes, cadenas e incluso tenis con incrustaciones de diamantes. Imagínate que te agarre el aguacero. ¡Ay, no! ¡Ay, el tenis! Que vayas caminando y metas la pata en una coladera. Ya valió. No, no, no. Pero además yo dije, ok, vieron una joyería en el marco de su aniversario. Dije, ¡anillo! Y nada. ¿Qué es eso de que los tenis? ¿Dónde está el anillo si ya está esperando bebé, la mujer y el marco del aniversario y eso? ¿Dónde está el anillo? También hay muchos jóvenes la paradilla que ya no se quieren ni casar, ¿eh? O sea, ay, muchos ya de pues pronto sí, no creen en la institución del qué matrimonio. Qué poco romántico, ¿no? Pues bueno, cada uno pensará quien, así, cada quien, pero sus relaciones, hermana. O sea, Nodal ha demostrado ser un muchacho cabal. Pues que por cierto, él ya había entregado un anillo, o sea que él sí quisiera casarse quizá, no sabemos de pues ella. Sí. Conste que yo no dije de eso, ¿eh? De no, pero pues hablando de si creen o no en el matrimonio, él ya trae un antecedente de sí haberse comprometido. Claro, ¿no? Él sí quiso. Bueno, y cambiando de tema, además de ofrecer su más sentido pésame por el sensible fallecimiento del periodista Nino Canún, la conductora Marie Claire Harp reveló si se arrepiente de haber llamado machista a Poncho de Nigris. Luego de que Marie Claire Harp denunciara públicamente a Poncho de Nigris como una persona machista tras su participación dentro de un reality, fue la conductora quien aseguró continúa en su postura. Bueno, él se autodenominó, ahí lo pudimos ver, estaba muy orgulloso de eso, pero la verdad es que no quiero ni siquiera volver a tocar ese tema, siento que fue una fibra muy sensible. Y lo que le tenga que decir quizás a Poncho saliendo, pues se lo diré, ¿no? Sea como ganador o sea como eliminado, pero sí no quiero tocar como más ese tema porque sí fue como después del juego querer seguir jugando en la misma tónica que ellos, entonces decidí como que ya separarme de ese tema, ya hay más participantes, ya. La también modelo así respondió tras las declaraciones de la madre de Poncho de Nigris, quien aseguró su actual pareja, el cantante José Manuel Figueroa, también ha sido señalado de ser machista. Marie Claire en mi vida la había visto, de repente salió de la nada, y bueno, si es viejo Poncho, ella también se va a casar con un viejo. Juan Manuel Figueroa no es un jovencito, así es que aparte era golpeador. O sea, ¿de qué se trata? ¿Es un chisme o un chiste o qué se trata? Ah, imagínate. No he visto las declaraciones de nadie. Y pues para eso es el juego, ¿no? Para decir también lo que se siente y, como te digo, no quiero retomar nuevamente esa Marie Claire que la verdad no soy. pero bueno, nada, ahí sigue el juego, ahí siguen las declaraciones, ahí siguen participando. Entonces, pues nada, disfrutarlo. Yo estoy viviendo un reality desde afuera. Lo estoy viendo desde afuera con otra tónica, con otra perspectiva, sin involucrar el corazón, solo nada más como espectadora y la verdad es que me estoy divirtiendo muchísimo. Y pues sí tienen una mente estratega, ¿no? O sea, ya ellos están moviendo las piezas como quieren y así es que había que entrar, pues, con esa mentalidad de ganador. Por otro lado, Marie Claire lamentó la reciente partida del periodista Nino Canún, solidarizándose con su hijo, el productor Nino Canún Jr. No, la verdad.
verdad que no, no se ha tocado esa fibra. Yo lamento muchísimo, pues también perdí a mi padre y eso es un dolor impresionante. Y nada, pues lo único que le puedo decir es que le mando muchos abrazos y mucha fortaleza. Sí, en un momento muy complicado, de hecho, pues los pasillos están un poco consternados, están tenues, y bueno, ¿qué te puedo decir? Ay, sí, es que contestó, en su momento sí le contestó, pienso yo, muy feo Poncho de Nigris a Marie Claire. Sí, pero sí. ¿Sabes qué? Ahora a mí me gustó que Marie Claire justo dijo, ya me quiero separar de ese tema, y hace bien, porque tiene más que hacer que demostrar, que trabajar, que solamente se encasille en hablar de ese tema, ¿no? Porque también sí se ha, pues, desmenuzado cuando estuvo en la gala, con todos los comentarios, expuso su punto de vista, fue la misma Marcela Mistral, habló la mamá de Poncho de Nigris, o sea, todas las vertientes ya todo están el numerito. Ahí, todo el numerito están sobre la mesa. Si ella sigue en ese tema, creo que no le construye a ella, ¿no? Es que si sigue en ese tema, con eso refuerza que no es una buena integrante de un reality, porque un reality vas a generar contenido, vas a tener pleitos, vas a tener estas discusiones, te va a servir para hacer una carrera. Y lo que dice esta Marie Claire, dice, es que yo ya no quiero verme metida en esos rollos, que la gente conozca mi trabajo, pero entonces es incoherente, porque entonces, ¿para qué entraste a un reality donde sabes que no, la misma fórmula de un programa es generar estas polémicas? Lo que pasa es que también es muy complicado empezar una carrera a levantarla, y aquí se visibilizó esta mujer de volada. Es una mujer muy inteligente, una mujer preparada, tiene dos carreras universitarias ella, y tiene una vida llena de problemas también, ¿eh? Claro, por ejemplo, ahora tiene un novio que actualmente la sigue acosando. Que tiene un proceso legal, ¿no? Tiene una orden de aprehensión, según me dice ella. Y este cuate sigue acosándole, llamándole a sus amigos en Venezuela y amigas, y a familiares y demás. Hoy a las 7 de la noche, por cierto, en mi canal de YouTube estreno una entrevista con Marie Claire. Hoy 7 de la noche. Y la por cierto, ver. Hablando de lo que tenía y ya no tiene, es justamente esa semana, que es como la semana de gracia, luego que sales de un reality, para hacer tour de medios, para hacer la de tos, de cardíaca, para hacer figurín, para estar figurando, vaya, en todos lados. Y ya se le acabó porque llegó otra nominada o eliminada. Y ya, ella ya está literalmente fuera del juego. La siguen llamando para comentar, pero ya no es la protagonista. Los eliminados tienen una semana y se les acabó el 20 y ya acaba otra cosa mariposa. Pero puede seguir facturando como Shakira, conforme a lo de los mismos integrantes que están adentro. Tú puedes seguir respondiendo, puedes generando, pero a lo que voy es cuando entras a un show, tú sabes a lo que vas. Tú sabes, o sea, no vas a entrar un reality a hacer paz y dulzura, porque entonces te van a correr y va a servir para nada, porque en lugar de crear una conexión con el público, va a ser una desconexión total. Van a decir, ay, no, qué flojera, que no sé qué. Cuando eres un personaje, estamos viendo a una Wendy, por ejemplo, que una Wendy es un personajazo. Es que yo siento que Marie Claire, o lo que opino yo, es que va a seguir hablando del reality, sí, comentando, yendo a las galas, pero específicamente en el punto de machista hacia Poncho de Nigris o Sergio Mayer, ya no lo quiere tocar, sí, porque cambiando. También ha estado rudo los comentarios. Sí, está cambiando el discurso porque no le gusta. Pero no mintió. Ni a ella ni a no Sofía. Mintió. Ni a ella ni a Sofía les va bien con eso, con aunque han tema. Sido muy claras en su punto de vista, por lo menos dentro del reality. Ya vieron que no les está yendo bien y están cambiando el discurso. Pero entonces, entonces, ¿en qué sociedad estamos viviendo que una mujer levanta la voz y dice, pues, este cuate es un misógino, es un machista? ¿Y te va peor? Y el público se les echa encima. Perdón, yo creo que hay primero que respetar, dar un lugar y escucharlas, porque no estuvimos nosotros ahí adentro, y la presión de estos dos señores es muy fuerte. Que ahora, ellos escudados obviamente en el juego, estoy jugando, que eso no garantiza que seas una persona así fuera del juego, o si lo seas. Pero a lo que voy también, y tocando este tema del machismo, creo yo que sí es muy grave el hecho de que cuando hacen este enlace y de repente dicen mosca, claro, y dice uno se va a la miel y la otra se queda en la mosca, caca. ¿Dónde? No le tiene entonces, que explicar. Eso, en la popó, eso es muy machista, quieras o no, aunque lo queramos defender, es agresivo, y creo que sí es importante que ella
más allá de, es que no quiero entrar al rollo, no, habla y defiende, porque entonces pasa lo mismo de la sociedad. Ya no hablo porque me critican y mejor me callo y sigo permitiendo estos machismos. Y sucedió a la inversa, porque también al interior esto de que tanto Sofía como Maricler alzaran la voz y pusieran sobre la mesa el tema, ahora los puso a ellos a aclarar o a cuestionarse de, esto no es un tema de género. Estamos compitiendo. A cada 5 minutos lo están repitiendo. Por supuesto, que es un tema de género. Denigris y Mayer, pero sobre todo Mayer, es un machista, es un misógino, es un patán, es un majadero. O sea, lo que dijo Sofía, lo vi una de las veces. Estaba Sofía Pérez, dice, ¡shh! Contigo no estoy hablando. ¡Shh! La otra vez Sofía le decía a Denigris, esto es micromachismo, y contesta en su reflexión Denigris, micromachismo, claro, pues soy macho. O sea, cada quien tiene sus criterios, su autoconcepto, pero sí se ha puesto sobre la mesa. Exacto. Si es o no machista el señor Poncho Denigris. Les ha hecho autocuestionarse. Sí. Entonces creo que ahí hay un gran avance, pero bueno, punto de aparte, Maricler, pues ya no quiere nada más hablar de eso. Va a hablar de más cosas, eso sí, porque anda opinando de todos. Luego de que Wendy Guevara, que es una de las favoritas para ganar este reality, le dijo a Emilio Osorio que le pidiera a su papá, el productor de televisión, Juanito Osorio, que le incluyera en una telenovela a cambio de no nominarlo. Bueno, en el reality es muy simpática, y me supongo, no lo vi eso, pero máximo. Haber sido buena onda. Osorio ya le contestó. Que es cierto que Wendy va a estar en su próxima novela. ¿Eso es verdad o es un juego? No, no, y le dará un papel a Wendy en telenovela. Wendy dijo que quería estar en una novela y le prometo que va a estar en una novela. No sé qué personaje, pero Wendy dice, porque además me encantó que lo pidiera dormida y con un sueño. Es padre, es un sueño que se le va a hacer realidad. Sergio, ahí está. Pues aquí yo creo que sería un acierto para el mismo Juan Osorio, porque la Wendy, mi Wendy, porque de verdad soy fan de la Wendy, es maravillosa. Ella lo que hace lo convierte en rating. Pero ahí sí yo no sé qué tanto actuando. O sea, nos porque una cosa que ver, claro. Es que Juan ya lo probó, recordemos, en justamente cuando hacen Big Brother, la primera vez que se hace Big Brother y sale este personaje que era Denise la Mapacha. Sí. Esa primera semana Denise fue muy viral, no viral porque no existía, muy cotizada en ese tiempo, porque justamente se había peleado y había hecho este gran personaje. Entonces la invita a participar Juan Osorio en una novela que no recuerdo ahorita el nombre, que era la protagonista, era la querida Edith González. Aparece Denise en un personaje de villana y la tuvieron que matar a los 2 días, literal, porque con la gente no enganchó. ¿Quién? A Denise la Mapacha, porque la llevó Juan Osorio en esta hervidera del Big Brother, claro, a su comparando novela. Con que qué tan factible sea que Wendy entre a una telenovela, y de ahí a que esta popularidad, naturalidad, comicidad que tiene, sí pueda verse planteada y respaldada en una novela. Pero es que no es lo mismo. Exacto. Mapacha, que no sé ni qué es el mismo con el que la de esa señora. Sí, Denise. Bueno, no me acuerdo de esa señorita. Sí. Y esta muchacha es verdaderamente encantadora. Ese es el punto, pero yo también lo comparto, porque una cosa es ser la... Ella era villana en el reality, la Mapacha, y Wendy es la líder natural, la carismática de esta versión del reality. Claro. Pues sí, y trae el antecedente de estar en la serie de Gloria Trevi, que también por ahí Juan podría hacer las pesquisas para decir, oye, Carla Estrada, ¿cómo te fue? ¿No? Y es que no se llevan, no se llevan. No, bueno, Juan Osorio y Carla Estrada no se llevan. Y es que, bueno, pero aquí la onda estoy mintiendo. No. Aquí la onda es, Eduardo, tú que trabajaste con Carla. No sé. No se llevan. No, se hablan, sí se hablan. Ah, bueno. Pero, pues, o sea, se respetan. O sea, como tú y yo nos hablamos. Se respetan. Sí, solo hermana, tú y yo somos hermanos y compartimos trago. Bueno. Pero ellos se hablan y ya, y con respeto y ya. O sea, no es que sean íntimos amigos. Ahora, lo que voy, una cosa es que queramos ver a Wendy en una novela siendo Wendy. Sí, lo y entiendo. Y otra cosa diferente en un es personaje. Wendy en un personaje que pierde toda la magia de Wendy, y entonces, ¿cómo sería? Y aparte, interpretar a Wendy dentro de una novela también es complicado. De hecho, si, o sea, no me equivoco, si no me equivoco, le gritó ese día en la porra Juan Osorio hacia todos los integrantes de la casa, Wendy, ya tienes tu papel, y no sé si dijo el antagónico, pero a lo mejor y también es en tono de broma, ya que salga tendrían que ver qué funciona o qué hacen o qué no. Que lo que sí funciona sí o sí es, perdón, el programa que está haciendo ella, es el resulta y resalta el como programa ese, sí. O sea, yo, si fuera
entonces tengan el contrato de ellos, a lo mejor les voy a dar una idea. Yo la contrataba. Yo la contrataba para hacer ese programa. Le pones un guión, le ayudas un poquito. No, y tienes que tener algo guionado, una estructura para tener una periodicidad, porque pues, si no, se acaban los chistes, se aburre. Pero la ayuda, le metes escritores y demás, sería un hitazo. No, y que chica, vayan todos los famosos, porque ahí contestan todo. De acuerdo. Maravilloso. Ahí sí, le saca toda la sopa y aparte si ya que, es corta. Si hay que no hay famosos, ya contestar. Raro. Bueno, eso ya sabe usted. Próximamente resulta y resalta por Imagen Televisión. Ah. Oiga, vamos a cambiar de tono, por favor, ¿no? Sí, esta es información muy seria e importante. La saxofonista y activista María Elena Ríos continúa con su denuncia pública en contra de Tenoch Huerta y compartió conversaciones de otras supuestas víctimas que acusan al actor de presuntamente quitarse el preservativo sin su consentimiento. La denuncia que hace unos días hizo pública la activista María Elena Ríos, señalando a Tenoch Huerta como depredador sexual, según el dicho de la saxofonista, sigue sumando víctimas. En un segundo comunicado, María Elena detalló cómo había sido su relación con el actor de Marvel y argumentó sus aseveraciones respetando el proceso legal que mantiene en contra de Tenoch. Así, relató el aparente modus operandi de Huerta respecto a sus conquistas para luego desaparecer. El señalamiento es contundente cuando Ríos lo acusa de haberse quitado el preservativo durante el acto sexual sin su consentimiento. Nuevos testimonios se sumaron asegurando que habían pasado por una situación similar, como lo hizo la actriz Fernanda Toschi, o tal cual lo describe un correo que publicó María Elena Ríos, reservando la identidad de la persona que lo envía. En él se lee: no quiero generar ruido hacia mi persona porque estoy lidiando con una situación de violencia intrafamiliar que desgraciadamente coincidió con este momento, pero quería decirte que te apoyo, te creo y te acompaño. A mí también me pasó, conocí a Tenoch en un lugar de la del Valle y comenzamos a hablar por Twitter, aunque borré todo, aún tengo algunas cosas guardadas en WhatsApp y él me sigue en Instagram. Nunca lo confronté o siquiera pregunté, pero puedo asegurar que a mí me hizo lo mismo. Cogí. Sin que yo me diera cuenta, se quitó el condón y me la metió. Obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido. ¿Cómo chingados vamos a comprobar esa situación? Elena, yo te creo y te quiero. A mí también me pasó. Hoy por la mañana, María Elena Ríos compartió un testimonio más de otra mujer de quien tampoco reveló su identidad, haciendo público un audio con la debida autorización donde la presunta víctima comparte su experiencia con Tenoch Huerta, utilizando las palabras: Tenoch Huerta, eres un violador e irresponsable. El audio revela: soy una mujer que va a guardar el anonimato. Actualmente tengo 23 años y mi historia con Tenoch Huerta fue la siguiente. Lo conocí en un restaurante Fonda cuando tenía 19 años. Compartimos algunas conversaciones y tiempo después, cuando yo tenía 19 años, nos vimos en su departamento y hubo un encuentro sexual en el cual, al finalizar, él terminó. Luego retiró el condón y volvió a insertar su pene dentro de mí. Yo me encontraba boca abajo y él se encontraba de rodillas sobre mí. Supongo que él pensó que yo no me di cuenta, pero por supuesto que me di cuenta. Solo lo repitió una vez más y se terminó. Después de eso no volvió a haber otro encuentro y me gustaría compartirlo porque me parece muy injusto que pueda aprovecharse de una situación difícil de comprobar. Y que no se crea cuando mencionamos el tipo de violencia que sufrimos. Uf. Pues yo creo que es mucho, muy delicado ese tema. Sí, es delicado, pero creo que sí es importante hablarlo por el hecho de que está María Elena diciendo una situación que, como dicen, es delicada, pero que tampoco está legislada. Entonces, este tipo de situaciones en donde una persona tiene intimidad y decide actuar cuando no es en acuerdo, entonces, al día de hoy no está tipificado dentro de la ley. Entonces, creo que por ahí la importancia de abordarlo. Ahora, durante la nota, yo les preguntaba a Adis y a Erika que... si no, esta María Elena no estaba incurriendo en un error al momento, por ejemplo, de este audio donde le dice: quiero estar en anonimato,
al compartirlo con sus seguidores o está actuando acorde a lo normal. Yo no veo el nombre ni el rostro de la persona que habla. Considero que es una declaración en anonimato. Sí, yo creo que la mantuvo justo en el anonimato. O sea, si esto es lo que te están pidiendo, tú tienes que respetarlo. Ahora, creo también que María Elena, por las circunstancias, sí, el contexto y el activismo que realiza, tiene como todo este conocimiento para no incurrir en algo que tenga que ver con exponer a la víctima o en un delito o en alguna ley que no deba. ¿Me explico? O sea, yo creo que al compartirlo es más bien decir... No soy la única, somos varias y es tan complejo el caso porque, como lo decía un mensaje, claro. ¿Cómo pruebas eso? Oye, rápidamente nada más decir que en muy, países... Es muy complicado eso. Ajá. Claro, decir que en países como España, por ejemplo, Reino Unido y Alemania, sí se tipifica como delito el retirar el preservativo sin el consentimiento de la pareja en ese momento y se castiga de 1 a 3 años. Es considerado un delito y abuso sexual. Se requiere un precedente para que aquí en México también se tipifique. Claro, pero finalmente la pregunta es cómo demuestra, o sea, exacto, lo que dice la víctima, ver, cómo demuestras eso. Y si fue hace 4 años más, sí, digo, a lo mejor ahorita... Lo puedes con un examen, ¿me entiendes? Pero si fue hace 4 años, ¿cómo? Sí, pues sí, o sea, porque pedimos ahora, justicia, pero es que ¿con qué elementos van y lo hacen y las como atienden? La mayoría de temas sexuales. Y el individuo este, Tenoch Huerta, pues debería salir a decir algo, ¿no? Pues que está en reconstrucción pues ya lo dijo en su comunicado. A lo mejor en reconstrucción de su reputación o a lo mejor debería estar en reconstrucción de su moralidad. Claro. Claro. Exactamente, y debido a la gravedad de este tema, bueno, pues quisimos saber la postura de las actrices mexicanas, como fue el caso de Regina Blandón. Luego de que la saxofonista María Elena Ríos denunciara a través de sus redes sociales a Tenoch Huerta por ser un presunto depredador sexual, el actor canceló su participación en una película debido a esta situación, la cual se ha convertido en un tema mediático. Regina Blandón opinó sobre lo acontecido. Siempre se ha pronunciado por los derechos de la mujer. Creo que la lucha de Poder Prieto es valiosa, es válida, es necesaria y que de pronto pues todos nos pasan estas cosas, ¿no? Y nada, hacerse responsable creo que es lo más valioso y creo que siempre ha sido congruente y pues eso. Por supuesto, siempre... Yo, por supuesto, que estoy del lado de María Elena, pero no sé, es difícil, pero es necesario. Y es necesario hablar, y es necesario alzar la voz, y es necesario tener apoyo, y es necesario pues hacerlo público, por supuesto. Entonces, pues nada, espero que se resuelva pronto y que siempre sepan que aquí estamos y que oímos y que replicamos voces y pues todo mi apoyo, por supuesto. Esta acusación podría seguir afectando la carrera del actor. Cualquier cosa es tema para que la carrera se ve afectada de cierta forma. Entonces, creo que lo importante es escuchar y es tomar responsabilidad y pues ser empáticos, empáticas, empátiques con las personas. Y en este caso, pues la víctima se merece absolutamente todos nuestros oídos y todas nuestras amplificaciones y tanto de la prensa y tal. Y no siendo amarillistas ni mucho menos, sino tratándolo con la seriedad que tiene que tratarse. También le preguntamos a una actriz perteneciente al colectivo Poder Prieto. Estamos hablando de Fátima Molina por su postura entre las serias acusaciones en contra de Tenoch Huerta. Mira, escucha también. Después de ser severamente criticada por su color de piel al tener un protagónico al lado de Gabriel Soto, Fátima Molina unió su voz y apoyo al colectivo Poder Prieto, lamentando que hoy en día siga siendo tema de conversación, por ejemplo, una sirenita de piel oscura. Estamos en el 2023, sería un tema del cual no tendríamos ni qué estar hablando, ni tú preguntando ni yo respondiendo, la verdad. O sea, lo digo de la manera más generosa posiblemente, o sea, en pleno año y todavía seguimos discutiendo estos temas, me parece abominable. Me parece que tendríamos que empezar a cambiar las narrativas de todo lo que estamos viendo. Es por eso que estamos también tocando tantos temas de inclusión hoy en día. Sin ser radical y satanizar a los actores de piel blanca, Fátima apuesta por la equidad y diversidad, sí en las artes escénicas, pero también en la sociedad en general. Siempre he apoyado
el argumento de que abramos la conversación en el tema racismo, que tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que ser muy abiertos y aceptar que es un tema que sí existe. Lo dije también hace un tiempo, yo estoy apoyando desde mi trinchera. Yo, mi argumento es y sigue siendo un mundo en el que quepamos todos. Hay gente en este movimiento que ha sido más radical. Cuando se inició, yo creo que todos estábamos muy contentos y muy emocionados por la narrativa, por el argumento que se estaba dando. En cuanto pasa el tiempo y se empieza a formar el grupo, y se empiezan a explorar las ideas, ahí yo creo que es cuando todos empezamos a tener las posturas individuales, se hace un grupo ya firme y sólido, que creo que es el que hemos estado viendo, y habemos muchos otros que apoyamos muchas de las narrativas, pero que ni lo dirigimos, ni estamos moviendo los hilos de nada. Y hablando de poder prieto, Molina así reacciona ante las acusaciones que ha hecho María Elena Ríos en contra del colectivo llamándolo secta y en contra de Tenoch Huerta señalándolo como depredador sexual. No tengo opinión alguna en este momento, si te soy muy honesta, quisiera tener más información, pero yo no soy la corte, yo no soy quien deba de dar o juzgar. No sé realmente, quisiera informarme más, porque si te digo algo, luego van a decir, dijo tal, o sea, quisiera de verdad informarme más, no quiero mandar a la trinchera a nadie, no quiero quitarle tampoco el valor a nadie de lo que se dice. Para mí habla muy bien y lo explica perfectamente. Es decir, el tema no debería estar cuestionándose sobre el color de piel de alguien, pero aún existe, aún lo vemos, tocaba en el tema de La Sirenita con los comentarios, con lo mal que le fue a la película, con comentarios de presentadores. ¿Le ha ido mal a la película? Sí, o sea, no obtuvo los resultados esperados. También esa es otra disyuntiva, porque si no, no va para el público que nosotros vimos una Sirenita, si no va para otro público infantil, y si no son las mamás las que llevan a los hijos a ver esta película. O sea, ya entras en otro rollo, pero ella creo que lo explica muy bien Fátima, donde dice, comenzamos con una narrativa, se fue distorsionando, cada quien tomó opiniones y yo no radicalizo nada, ¿no? Sí, o sea, no, de acuerdo, y luego hay gente que, y lo dijo María Elena Ríos, que utilizan el poder prieto como una secta, como una secta. Y bueno, también yo quiero comentar, es mi percepción nada más, de sobre Regina Blandón, cuando ella dice, yo estoy apoyando a María Elena Ríos, pero hace esto, está muy incómoda, no sé si con el tema o con el tener que decir que apoya a María Elena Ríos, no lo sé, pero no la vi cómoda con eso. O con el hablar del tema en una alfombra roja, que era el pase de todas las personas, es un tema muy delicado, y también yo creo que Fátima, de una manera muy inteligente, prefiere no emitir ningún comentario sin tener la información, porque creo que también cuando estás frente a un micrófono y no tienes la información correcta, es mejor decir, no sé, investigo y después hablo sin mandar a la trinchera a nadie, me parece lo más correcto y acertado que pueda hacer cualquier persona. No, y aparte se da tiempo para salirse del brete en este momento, ¿no? Ya la próxima, a lo mejor ya hasta se nos olvidó. Estamos de regreso en este jueves, como se lo informamos ayer de primera mano, la viuda de Andrés García, la señora Margarita Portillo, ofreció una conferencia de prensa y no solo dejó, pero bien clarito, que ella es la albacea, sino también le respondió duro, directo, clarito a Roberto Palazuelos. Acompañada de su abogado, Margarita Portillo confirmó que la última voluntad de Andrés García fue dividir sus bienes en partes iguales de 25% entre Margarita, su hijo Andrés Portillo, Andrés García Jr. y la hermana del actor, Rosa María García. En conferencia de prensa desde su casa en Acapulco señalaron que ella es la albacea y cuáles serán los pasos a seguir. Como albacea, ella tiene una serie de obligaciones y de derechos. En este momento, ella ya instruyó al notario respecto de ciertas cosas que tiene que hacer para que ella desarrolle cabalmente ese encargo que le dejó su marido. Y entonces estaremos pendientes de este desarrollo por parte del notario, que nos informe ciertas situaciones, principalmente de propiedades y de algunos objetos que pueda haber parte de la masa hereditaria. Cuando esto suceda, entonces ella sabrá lo que tiene que hacer para cumplir con la voluntad de don Andrés. Todas las demás cosas que se han dicho en los medios no son más que especulaciones.
Sobre las declaraciones de Roberto Palazuelos, quien aseguró se podría iniciar un proceso legal para revocar el último testamento de Andrés García, quien fuera la última pareja del actor, comentó. Roberto ha cometido muchos atropellos. Lo que yo veo es que él se está escudando en decir, yo voy a proteger a la familia, porque en realidad no puede ocultar su coraje. Lo que él le molesta es que mi esposo lo haya sacado del testamento. Y yo cuando estaba aquí mi esposo, ustedes me preguntaron por qué no respetó ni siquiera un día. Estaba aquí el cuerpo de mi esposo y él llegó de donde haya estado trabajando y empezó a insultarme y a decir cosas. Yo dije que lo había sacado del testamento por su boca, a eso me refiero. Y erróneamente algunos medios han dicho, porque Andrés García había dicho que era su heredero mayoritario universal, jamás mi esposo dijo eso. Entonces se da cuenta de las intenciones de Roberto, le molesta mucho que le cuestionaban, oiga, cada entrevista que daba Roberto era después con Andrés, es cierto que es su heredero universal, y Andrés se molestaba y decía, no, pero dio una entrevista y Roberto dio 50. Entonces, en la memoria de ustedes, los medios y del público en general, se queda de que era el heredero universal, el heredero mayoritario, y lo quitó. Nunca fue heredero universal. Portillo además subrayó que independiente a los bienes, ella es la heredera de regalías, derechos de propiedad intelectual, imagen y cinematografía, entre otros. Les quiero leer algo, porque eso sí no lo filtraron, una parte del testamento. El último del válido. Es que, el único, porque Roberto decía que su testamento y que íbamos a ver cuál era válido, si lo hizo el mismo notario. En este testamento se notifica que se invalida el anterior. Entonces esta parte no la han filtrado. Dice, asimismo, dispone el testador que todos sus bienes de valor, tales como alhajas, autos, ropa, algún efecto de comercio, muebles en general o cualquier otro bien susceptible de ser traspasado por vía hereditaria, pasará a favor de la señora Margarita Portillo, Margarita María Portillo Castrejón. Biográficos y de imagen y cinematografía a la señora Margarita María Portillo Castrejón. Mira, yo creo que aquí hay un punto muy importante. Es mi percepción. Andrés García hizo un testamento. Yo creo que sí hay que respetar ese testamento. Yo creo que sí hay que respetar. Y lo veo muy complicado que no haya estado divorciado. Digo, a lo mejor en ese recoveco legal es donde entra el bufete de la familia Palazuelos. Pero yo creo que sí está gacho que no le haya dejado nada a su hijo Leonardo y que haya preferido dejarle al hijo de Margarita, pero es una decisión de Andrés. Una decisión que además, independientemente de lo que legalmente se esté exponiendo a la apertura de este testamento, lo sabemos como público. El señor Andrés García lo dijo las veces que pudo. La fuerza le permitió decirlo en vida. Y él dijo, mi familia es esta. Y le decía a su propio hijo Leonardo, no te metas con mi familia. Exactamente. Así es. Es que no hay más que aportar, claro. ¿No? Porque realmente son temas... O sea, muy especiales que no lo vivimos ahí. Y también Margarita tenía razón. O sea, a ver, todas las veces que Andresito venía de mañana, venía a pasar unos días de vacaciones y comía con el papá. Pero García estaba enfermo 365 días al año. Y quien se fletaba cuidándolo es Margarita. Esa es la realidad. Así es, pero bueno, en otros temas, una vez más, se homenajeó a la última diva viva del cine mexicano, la señora Silvia Pinal, y además de darle las gracias al público por su cariño, le preguntamos, ¿acaso se animaría a encaminar a su bisnieta Michelle Salas por el altar? Qué linda. Silvia Pinal, la tarde de ayer, recibió el reconocimiento Alas de la Cuauhtémoc, entregado por la alcaldesa Sandra Cuevas, galardón que le fue otorgado por su labor política dentro de nuestro país. Al
respecto, la primera actriz comentó: pues sí, te siguen reconociendo, mamita. Y yo me siento muy agradecida con toda la gente, porque me dan cosas que no, a veces uno no las, no las puede valorar en lo que valen, ¿no? Pero en este caso no, en este caso yo medio veo la tenacidad, la vitalidad, el poder decir yo quiero esto, yo no quiero esto, yo te quiero a ti, o yo no quiero verte. O sea, esas tres, cuatro cosas que son buenas para cualquier mujer o cualquier hombre, ¿no? ¿Qué le digo a mi público? Que no me tengan miedo, hombre. No le puedo decir eso a mi público porque yo no soy de esas. ¿Quieres a tu público, mamita? ¿Eh? ¿Quieres a tu público mucho? Pues mi público, claro. Y a mi público le traigo todo lo que quiera. Pues me siento muy, muy feliz, la verdad. Siento que lo que he hecho es bonito. Esta casa está hecha con mucho amor, con mucho tiempo y pues... con mucho esfuerzo. Y toda la gente que viene aquí le gusta y la pasa bien, pues es buena señal, ¿no? Por otro lado, la primera actriz compartió su sentir ahora que su bisnieta Michelle Salas está próxima a casarse, revelando además si le gustaría entregarla en el altar. ¡Hasta Oye, pues no sé, yo, el muchacho es estupendo y ella es muy linda. Creo que hacen una pareja increíble, que no se van a aguantar el uno con el otro por los buenos y los bonitos que son. Ay, no, yo creo que no. No. A mí me gustan hacer las cosas que consiguen. No, pues es que como tú no la puedes entregar porque no eres el papá, mamá. Ay, bueno, ¿por qué no? No soy su papá, pero soy su mamá. Finalmente, la matriarca de la dinastía Pinal aseguró muy pronto podríamos verla en el escenario dentro de algún proyecto. Pues ya pronto, mira, ya estoy a punto de empezar a ensayar. Es una obra muy linda y el papel mío es precioso y me voy a divertir muchísimo. Y ustedes también. Hermosa señora, pero miren, por otra parte, se ve que está bien la señora, que está lúcida, que se ve esta forma en cómo responde, porque realmente se ve divertida, se ve encantadora, se ve que opina acerca de su nieta y que hasta como dice, no se van a soportar de los más guapos. Ajá. Que están. O sea, divina la señora. Mira, te voy a decir una cosa, doña Silvia Pinal es el último eslabón viviente que tenemos de una época maravillosa. Ok, vamos pero a poner también a la señora, ¿no? Elsa Aguirre y a la señora María Victoria. O sea, pero la más grande de todos los tiempos, de toda la historia de este país, es ella. Esa güerita que vemos ahí es doña Silvia Pinal, la más grande, la más completa, la más importante. Y aparte es a todo dar. Es simpática, chistosa, ocurrente, generosa, buena onda, guapa, agradable, completa. Y gracias doña Silvia Pinal por todo lo que nos has regalado. Y fíjate, dice... Es que yo no entiendo por qué le preguntan si ella la va a entregar, si lo lógico es que la entregara en este caso Steffi, ¿no? Su mamá, claro. Que ha sido papá y mamá. De acuerdo. Porque el otro señor nomás anda ahí en balcole por los chamacos. Pero pues mira, al ser la matriarca, pues a lo mejor por eso podría ser. Y más adelante Silvia Pasquel va a hablar acerca de toda esta lucha que tiene por que la señora Pinal, pues bueno, sea reconocida en todos los ámbitos. Y bueno, solicitando de manera legal su derecho de réplica a Grupo Imagen Medios de Comunicación SADCB, al programa de primera mano, Brian Fanier Álvarez Rojas, con nombre artístico Manuel José, cuya marca está registrada, ejerce los derechos que respalda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resaltando lo escrito en el artículo primero y artículo sexto, así garantizando el derecho a la información y cumpliendo con los requisitos establecidos tanto por la Constitución como por derechos humanos. Brian Fanier hace las siguientes aclaraciones.
texto con las aclaraciones respectivas en ejercicio de mi derecho de réplica del programa publicado el día 26 de mayo de 2023 referente a mí. Respecto de los comentarios realizados por sus presentadores y las declaraciones efectuadas por Adriana Arbeláez Gutiérrez en su programa DPM del día 26 de mayo del 2023, hago las siguientes aclaraciones en uso de mi derecho de réplica. 1. Mi nombre lo dicen inexacto. En la introducción de la entrevista, el señor Gustavo Adolfo Infante, en lugar de referirme como Manuel José, que es mi nombre artístico y marca registrada, pronuncia mi nombre de pila como Brian Farnier, por lo que quiero aclarar que mi nombre es Brian Farnier, sin la R intermedia en mi segundo nombre, que tanto el señor Infante como sus presentadores de manera intencional vienen pronunciando desde hace más de un año, adicionándole a mi nombre esa R. 2. Gustavo Adolfo Infante refirió textualmente que, por la pensión alimenticia que le debe al hijo biológicamente comprobado que él sí tuvo con Adriana Arbeláez. No, señor Infante, el proceso legal no es por pensión alimenticia. Se trata de un juicio de reconocimiento de paternidad en el que me fue asignada de manera ilegal una pensión alimentaria desde el 2 de agosto de 2021 y que he cubierto ad cautelam. Y ninguna autoridad judicial ha dictado sentencia en la que me haya declarado padre del menor hijo legal de Adriana Arbeláez. Y si ni existe sentencia, menos ejecutoriada, es decir, que no la pudiera impugnar. La señora fue apercibida por el juez cuarto de lo familiar de Naucalpan el día 31 de marzo de 2023 para que deje de referirse a mí como el padre de su menor hijo legal o como progenitor o ascendiente en línea recta. Y en tanto no exista una sentencia ejecutoriada al respecto y no existe aún, ni ella ni ustedes pueden afirmar legalmente que yo sea el padre del menor, ni mucho menos afirmar que existe comprobación de que sea mi hijo biológico, ya que el perito que dizque realizó la prueba de ADN está impedido legalmente para actuar como perito de parte y por eso está siendo procesado ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Pero además, también aportamos pruebas de que dicho sujeto, Adrián Waldo Capetillo, desde el año 2014 hasta el año 2022, en 7 diferentes juicios de reconocimiento de paternidad, informó resultados que son idénticos entre sí y, al igual que en mi caso, a todos les da el mismo resultado de 99.99% de probabilidad de paternidad, lo cual es muy raro porque los números a la derecha del punto deben de variar según cada caso particular. Además, en todos usurpa las facultades del juez y afirma que son hijos biológicos del supuesto padre, lo cual está prohibido por las normas oficiales mexicanas, porque los resultados solo deben referirse a los porcentajes de probabilidad de paternidad y, por si fuera poco, también en todos los dictámenes periciales se ignora en qué laboratorio los procesó. El niño nació el 7 de febrero de 2017, como la misma señora Arbeláez lo hizo público, y según los documentos que Adriana Arbeláez presentó en el juicio, la fecha de concepción ocurrió entre el 18 y 19 de mayo de 2016, y afirmó en su demanda que dicha concepción aconteció en Naucalpan de Juárez, y en el mes de mayo de ese año ni la vi ni estuve con ella, pero además, ella estaba en México y yo estuve en Colombia los días 18 y 19 de mayo de 2016, pues viajé a mi país el 7 de mayo de ese año y regresé a México el 23 de mayo, habiendo salido de Colombia en el vuelo nocturno del 22 de mayo de 2016, como se puede verificar con el documento que me expidió Migración Colombia y que autorizó su publicación en pantalla protegiendo mis datos sensibles de identificación, número de cédula, y que están en libertad de corroborar los datos y conforme a esta información, es materialmente imposible que yo sea el padre biológico de ese niño, porque en la fecha de concepción, como bastantes días anteriores, como posteriores a ese evento, repito para que quede claro, ella estaba en México y yo en Colombia. Acerca de esta última información, en la audiencia principal, el juez ordenó girar oficio al Instituto Nacional de Migración, que ya le fue entregado, para que le ponga en conocimiento de las entradas y salidas del país de la señora Arbeláez en el mes de mayo de 2016, ya que ella en su demanda inicial dijo que el niño fue concebido en México a mediados de mayo y yo en ese mes ni la vi ni estuve con ella ni una sola vez. Tan solo nos comunicábamos por celular o por WhatsApp y ni siquiera con frecuencia, lo que ustedes podrán corroborar al revisar las fechas de los chats que ella les ha facilitado y que ustedes han publicado sin mi autorización ni mi consentimiento y que son chats y conversaciones privadas.
Hacia el final de la entrevista, a una pregunta que le hizo la presentadora Erika, Adriana Arbeláez dijo que el resultado de la pericial del perito Adrián Waldo Capetillo tenía firmeza procesal y que estaba comprobado que yo era el padre biológico del menor con un 99.99% de probabilidad, pero su informe está viciado de nulidad absoluta porque falseó su hoja de vida ante el juez ocultándole que es servidor público y por lo tanto impedido en toda la República Mexicana para actuar como perito de parte en un asunto particular, además de carecer de estudios en genética humana y porque ya está comprobado por el Consejo de la Judicatura que lo procesa que el día 18 de mayo de 2021, el de la toma de muestras dizque acudió a laborar en el INCIFO, es decir, estaba al mismo tiempo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por lo tanto, es falso que dicha pericial goce de firmeza procesal. También es importante aclararle a Infante que la prueba hecha por Waldo Capetillo en el juicio en el que me demandó Adriana Arbeláez no es una prueba oficial porque no la realizó el perito en calidad de autoridad, sino como perito privado, que es precisamente por lo que está siendo procesado. En los juicios de reconocimiento de paternidad a las partes, por equidad procesal se les permite presentar a cada uno un perito particular debidamente acreditado. Si las periciales que ellos reportan se oponen en los resultados una a la otra, ahí sí, el juez nombra a un perito oficial. No fue ese el caso. El perito que estaba impedido ocultó ser servidor público y a mí no se me permitió perito de parte, lo que es una gran violación procesal y por ser el perito impedido, automáticamente su dictamen, independientemente de todas las ilegalidades y ausencia de datos científicos imprescindibles en este tipo de pruebas de ADN y contradicciones, se convierte en prueba ilícita. Y eso la vicia de nulidad absoluta, por lo que el juez debe declarar esa nulidad y ordenar las periciales. Y si esto persiste hasta la sentencia final de esta primera instancia, la demostración de que se usó una prueba ilícita para dictar sentencia anulará todo lo actuado en este proceso en otra instancia. Y siguiendo con su derecho de réplica, puntualizó lo siguiente. 3. Adriana Arbeláez Gutiérrez afirmó que se suspendió la continuación de la audiencia principal del juicio de paternidad, que dizque por triquiñuelas usadas por mí para no llevar la pericial de trabajo social. Aclaro que la audiencia principal iniciada el 26 de mayo de 2023 fue suspendida indefinidamente porque el juez determinó que se debe esperar a que lleguen de Colombia las pruebas supervenientes que oferté dentro del juicio familiar. El estudio socioeconómico que se me realizó el 1 de marzo de 2023, es decir, la pericial de trabajo social que Gustavo Adolfo Infante publicitó en su canal de YouTube, el informe fue enviado al juzgado cuarto de lo familiar de Naucalpan desde Ciudad de México desde el día 28 de marzo de 2023, como consta en el expediente del juicio. Y el día 22 de mayo, el juez cuarto de lo familiar de Naucalpan ordenó que en el juzgado se preparara lo necesario para que la perito de trabajo social se conectara vía Webex a la audiencia principal, pero esto no se logró hacer por fallas en la conexión de internet de la oficina en la que la perito se encontraba en Ciudad de México. Es falso que Adriana Arbeláez diga que yo fui quien no llevó el estudio pericial al juzgado, ya que eso no me correspondía hacerlo ni la ley me lo permite. Y con esto también respondo a Erika que dijo lo siguiente cuando se dirigió a Adriana Arbeláez. Triquiñuelas, corrupción, ¿verdad? Nada más es para explicarlo. Adriana Arbeláez respondió: puede ser por parte de la trabajadora social y de las personas que no han querido entregar estos informes a tiempo. No sé a qué corrupción se refiere Erika, pero sí puedo comprobar que dentro del proceso de reconocimiento de paternidad se han cometido en mi contra más de 20 de violaciones procesales, todas probadas dentro del expediente del proceso. Entre esas, las más graves, que el juez, sin respaldo legal, me negó mi derecho a presentar perito de parte, que a pesar de ser la prueba pericial de ADN ilícita y viciada de nulidad, al parecer pretende darle valor legal, y que un incidente de contenido penal que presenté en junio 15 de 2022 fue sistemáticamente obstruido para evitar su trámite ante la Fiscalía General de Justicia de Naucalpan, porque en él denuncié varios delitos cometidos por Adriana Arbeláez, su abogada, el perito Waldo y otras personas, y apenas luego de más de 10 meses de obstruirlo, le abrieron carpeta de investigación el 3 de mayo de 2023 porque la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado se vio obligada a denunciar a Adriana directamente en la Fiscalía Regional de Naucalpan por los delitos de falso testimonio ante autoridades y los demás que resulten de la investigación.
Dentro de las pruebas supervenientes que oferté y se espera que lleguen de Colombia, se encuentra la que debe de remitir la empresa promotora de salud EPS Sura, que consiste en las certificaciones de afiliación de Adriana Arbeláez Gutiérrez y de su menor hijo legal por parte del cotizante de nombre Fernán Camilo Zamudio Díaz, en donde consta que ella fue afiliada como su compañera permanente por estar en unión marital de hecho, concubinato en México, con él desde junio del 2016 y al niño como hijo de ambos desde su fecha de nacimiento en 2017. Otra de las pruebas es la copia certificada de la declaración juramentada que tuvieron que presentar para dicha afiliación de la unión marital de hecho entre Fernán Camilo Zamudio Díaz y Adriana Arbeláez Gutiérrez, dentro de la que nació el menor. Actualmente, para cubrir el fraude, Adriana y su hijo legal fueron desafiliados por el señor Zamudio a partir de marzo de 2023 y ella se reafilió como cotizante falseando información, pues para poder hacerlo debe ser trabajadora empleada o independiente residiendo en territorio colombiano y con esto viola el juramento que realizó ante el gobierno mexicano de naturalizarse mexicana, lo cual la pone en riesgo de perder la nacionalidad mexicana. 4. Adriana Arbeláez Gutiérrez dijo que yo afirmé que vivía en un cuarto y que gano 8,000 pesos mensuales. Es falso. Con la pericial de trabajo social se demostró que la pensión alimentaria provisional que me fue asignada corresponde al 67% de mis ingresos, es decir, que los 19,000 pesos que en promedio cubro cada mes corresponden a ese porcentaje de mis ingresos reales y la visita me fue realizada en un aparte estudio que tenía alquilado. Continuamos con el derecho a la réplica de Brian Fanier Álvarez Rojas, quien también incluyó lo siguiente. 5. Adriana Arbeláez Gutiérrez y Gustavo Adolfo Infante aseveraron que soy propietario de diferentes vehículos de transporte terrestre y aéreo y que soy dueño de una casa de $1,000,000 y que tengo 5 elementos de seguridad que siempre me acompañan. Son falsas todas estas aseveraciones. Las imágenes que se observan en mis redes sociales en que estoy en algún medio de transporte no me hacen propietario de los mismos, los cuales pertenecen a empresas de espectáculos y son los promotores quienes me asignan personas de seguridad, pues he sido amenazado públicamente de ser afectado en mi integridad física por personajes ligados por amistad a José Joel y a Adriana Arbeláez. Y dichos personajes que me han amenazado fungen como los voceros de José Joel y Adriana Arbeláez en YouTube. Le recuerdo a Infante y a la señora Arbeláez que para demostrar que yo poseo esas supuestas propiedades, existen entidades, tanto en México como en Colombia, que hacen los registros públicos de propiedad de inmuebles y de vehículos a los cuales deben solicitar los certificados que acrediten que yo soy propietario de lo que Gustavo Infante y Adriana Arbeláez afirman falsamente. Y autorizo a los dos a que exhiban públicamente dichos certificados de las tales millonarias propiedades, pero que sean emitidos por instituciones gubernamentales colombianas y o mexicanas, o de lo contrario, que se disculpen públicamente por sus falsedades. Y también le autorizo a Infante a que muestre las pruebas de las grandes cantidades de dinero que, según él, yo percibo, o de lo contrario, que corrija públicamente dichas falacias, pues al afirmar situaciones que no le constan y no tiene cómo probar, con su información falsa, está poniendo en riesgo mi vida y mi integridad física al hacer creer públicamente que soy poseedor de unos bienes o dinero que no tengo, pero que por yo andar generalmente por la calle sin protección alguna, como andamos los que luchamos día a día por ganarnos la vida, me está exponiendo a riesgos como el secuestro. La presentadora Adis Tuñón, al referirse a mí, me citó como acaudalado y aclaro que es falso lo que afirmó infundadamente, puesto que no soy dueño ni de mucho dinero ni de muchos bienes. 7. Adriana Arbeláez Gutiérrez dice que en el juicio de paternidad probó todos mis ingresos. Esto es falso. Aparte de copias fotostáticas sin valor legal ni probatorio, hasta el día de hoy no ha aportado una sola certificación de propiedad de los ingresos o bienes que ella fantasiosamente me atribuye. Las pruebas documentales de mis ingresos reales constan en la pericial de trabajo social que se encuentra en el juzgado desde el 28 de marzo de 2023 y, como ustedes deben de saber, dar información falsa ante la autoridad judicial es grave y yo nunca lo haría. También la señora Arbeláez hizo la pregunta en su programa que ¿de dónde saco tanto dinero?
haciendo insinuaciones de que proviene de alguna actividad ilícita, y también lo hizo Gustavo Adolfo Infante. Igualmente, la señora dijo que engaño a la autoridad. A los dos les aclaro, lo que obtengo en dinero es de procedencia lícita. Antes de la imposición de la ilegal pensión alimentaria que el juez determinó, lo que gano me era suficiente para vivir modestamente, y eso está probado en el juicio con el peritaje de trabajo social que está en el expediente judicial. Por lo tanto, no engaño a la autoridad, pero la señora Arbeláez sí los engaña a ustedes. Y tan es así que Gustavo Adolfo Infante, como Erika y Addis, apoyaron la falsa información suministrada a su programa por Adriana. El señor Gustavo Adolfo Infante, de forma despectiva y maliciosa, le preguntó a Adriana Arbeláez que, ¿de dónde el imitador de José José puede tener tanto dinero? ¿De dónde crees o quién crees que lo esté patrocinando? Al respecto, le aclaro al señor Infante que no soy imitador de José José, quien es mi padre, aunque le moleste, y que cada vez que lo afirmo esgrime que un fraude de una prueba de paternidad de ADN practicado por una revista de espectáculos es disque la prueba científica que no soy hijo de José Rómulo Sosa Ortiz. Le aclaro, señor Infante, que sí soy hijo de José Rómulo Sosa Ortiz. Y si sigue afirmando lo contrario, le solicito que muestre públicamente los perfiles genéticos que este tipo de pruebas deben informar para demostrar que no hay coincidencia alélica entre el perfil genético de José Rómulo Sosa Ortiz y el mío, porque lo que exhibió la revista es sencillamente una burla pública que omitió informar los perfiles genéticos citados. Por lo tanto, no podía emitir conclusiones. Quien sea que hizo este remedo de informe de ADN de paternidad, y el tiempo y los hechos comprobarán la verdad. Adriana Arbeláez respondió a la pregunta de Infante diciendo que más o menos ya sabe quién me patrocina, que se trata de una mujer de Guadalajara y que el nombre lo van a hacer público a nivel nacional, que es mi abogada y no da la cara. Aclaro que eso es desinformación, es falso, y que publicar datos falsos tipifica delitos, y que ya Adriana lo ha cometido en grado de tentativa en su medio de comunicación, y el de amenazas ya se le configuró, y eso es punible y culpable. También aclaro que mis patrocinadores son los empresarios que me contratan. En el programa le permitieron a Adriana decir, también se rumora que ella es la pareja sentimental de él, es una señora de 60 años, lo cual aclaro que también es falso, pero al no haber ninguna corrección de parte del presentador Gustavo Infante al permitirle soltar rumores, es decir, chismes, hechos no verídicos, admitió el dañar la honra, imagen y dignidad de las personas y lanzar amenazas. 8. Infante afirmó textualmente acerca de mí lo siguiente. No se puede seguir burlando como se ha venido burlando de la justicia mexicana, de su hijo y también de ti. Le aclaro a Infante que sus aseveraciones falsas atentan contra mi dignidad humana, por lo que le exijo al señor Gustavo Adolfo Infante que rectifique dichas aseveraciones o demuestre que existen esas burlas que él refiere. Yo estoy siendo parte de una controversia judicial en la que me he hecho presente. En mi vida privada he obedecido las determinaciones del juez a pesar de no estar de acuerdo con ellas, y como ya lo he demostrado al comienzo de este escrito, es imposible que sea el padre del menor, pues durante el periodo en que debió ser engendrado yo no me encontraba en México y la señora Arbeláez sí, y eso ya está demostrado ante el juez. Luego no entiendo por qué el señor Gustavo Infante, sin pruebas y tan solo dando valor a las falsedades de Adriana Arbeláez, se atreve a afirmar tales falacias, cuando su postura debe ser totalmente imparcial, como lo exigen las obligaciones deontológicas de la profesión de periodista que dice tener. Y finalizó de la siguiente manera. 9. Adriana Arbeláez aseguró. Otra cosa que pasó hoy es que llevaron señoras acarreadas como tipo mitin político. Había unas por ahí 30 señoras de la tercera edad que les dieron 500 pesos a cada una y una torta con refresco para que fueran y llevaran pues cartulinas insultándome a mí y al niño y diciendo que justicia para él. Ja, 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 para que siga irresponsable. Aclaro que es totalmente falso lo que afirma y los invito a que revisen los numerosos videos que hay de fans que de manera espontánea y solidaria quisieron manifestarme su acompañamiento a la audiencia del 26 de mayo. Que lean las cartulinas y pancartas que llevaron ese día y que verifiquen si de forma verbal o escrita hubo siquiera una sola mención a la señora Arbeláez o al niño. Yo no tengo nada que ver con ese acompañamiento que mis fans quisieron realizar. Según he visto en los videos, cada
persona se dirigió por su cuenta al juzgado. La policía estuvo presente verificando que todo se realizara en orden y como ese día fue muy soleado e hizo mucho calor, varias personas colaboraron para repartir agua y eso parece ser lo que le molestó a Adriana Arbeláez. El cariño que la gente me brinda y que yo les agradezco inmensamente porque lo hacen sin intereses económicos, pues yo no tendría cómo pagar ni siquiera los 500 pesos que ella dice, ni las tortas y refrescos que según ella yo financié. Y aquí aprovecho para afirmar mi amor por México, por su gente linda que me ha demostrado su apoyo en los momentos más difíciles que he vivido y que me hacen sentir como un mexicano más. Y esto es parte de mis aclaraciones, porque falsamente Adriana afirmó al final de la entrevista que yo hablo mal de México y ni lo haría jamás ni le faltaría el respeto al país en que nació mi padre. 10. A la pregunta de la presentadora Erika de cómo explicarle al niño la situación, Adriana Arbeláez le respondió literalmente que el juez dijo que lo va a mandar, pues vamos a ir a terapia con el niño, pues tengo que explicárselo de alguna forma. Y la verdad es que ya estamos cansados de que se siga burlando de la autoridad y nos parece muy extraño que ya cuando nos iba a dar sentencia la aplacen. Ya hoy estábamos esperando la audiencia final y se aplazó. No sabemos por qué, porque estamos esperando que se comprueben estas, pues esta prueba de trabajo social, que es la que dictamina los ingresos de este señor. Hace 2 años nos realizaron, nos tenían que haber entregado ya el peritaje de trabajo social. Mi trabajo social, mi prueba la hicieron ya hace 2 años y el señor todavía no la ha presentado. Entonces presentimos que el señor está usando triquiñuelas y que está pues utilizando sus medios económicos para dilatar esto. El juez dio comienzo a la audiencia principal. Por lo tanto, no ha dictado sentencia alguna, pues la audiencia está suspendida indefinidamente en espera de mis pruebas supervenientes de Colombia. De forma que lo dicho sobre que él ordenó que ella y el niño fueran a terapia es falso. Lo que ocurrió durante la audiencia, lo cual está videograbado en el juzgado, es que la perito en psicología expuso los resultados del peritaje que nos efectuó a los 3 hace 2 años, cuando el menor contaba con tan solo 4 años de edad, y dijo dentro de las conclusiones que Adriana Arbeláez estaba exponiendo al niño a información acerca de la controversia familiar, que el niño no estaba en capacidad de comprender y que eso lo estaba afectando. Y sugirió que de determinarse que yo sea el padre, que no lo soy por imposibilidad fáctica al no estar en México cuando el niño fue engendrado, los 3 deberíamos acudir a psicoterapia, ya que actualmente no existe ningún tipo de comunicación entre ella y el niño conmigo. También aclaro que es absurdo e ilegal que le permitan a la señora Arbeláez que me calumnie públicamente a nivel nacional con sus presentimientos, por lo que exijo que prueben que yo he usado triquiñuelas o medios económicos para dilatar la determinación del juicio y de no ser así, se me ofrezca una disculpa pública. 11. Arbeláez le dijo a Gustavo Infante lo que transcribo textualmente. La verdad no sabemos por qué el señor utiliza muchas triquiñuelas, hoy perdió todo en el juzgado. La verdad llevó pruebas confesionales y las confesionales no fueron admitidas porque estaban muy mal planteadas. No tiene un buen equipo jurídico y llevó otras pruebas supervenientes él para acusarme a mí, pero fueron tan mal elaboradas que mi abogada las tomó como nuestras y ahora están a nuestro favor. Aclaro que nada perdí en el juzgado y es absolutamente absurdo que diga que llevé otras pruebas supervenientes para acusarle a ella y que su abogada las tomó como de ellas y que están a su favor. Y sin muchas elucubraciones se demuestra la verdad por sí sola, ya que ¿cómo podrían ser pruebas a su favor con las que se le acusan? Además de absurdo, es irracional. Ella afirma que no tengo un buen equipo jurídico, entonces, ¿qué le preocupa si eso la favorecería a ella? La verdad es que su abogada, Margali, y está videograbado, le pidió al juez reiteradamente que mis pruebas supervenientes las desechara, aduciendo según ella que no tenían que ver con el fondo del asunto, y aclaró que el juez le dijo que no las iba a desechar, que ya habían sido admitidas y que serían valoradas al momento de dictar sentencia, por lo cual es falso lo afirmado por Arbeláez. 12. Finalizó Adriana la entrevista con una situación muy delicada que es usar su programa para anunciar un delito, ya que afirmó que instrumentalizará al niño para que dizque se me caiga mi teatrico y que hará una prueba de ADN con alguno de los Sosa Noreña. Al respecto, aclaro que dicha situación ya la denuncié en la fiscalía como segunda ampliación de la denuncia por violencia psicológica contra el niño, realizada por su madre legal y sus partícipes en el delito, su abogada, patrono y aquellos que se han estado presentando
contratando para utilizar al niño para sus fines personales y que de concretarse esto y que los Sosa Noreña participen con lo anunciado por Adriana Arbeláez, con ello se harán partícipes de delitos contra el menor. Como reflexión les expongo que, en las declaraciones brindadas a ustedes por Adriana Arbeláez, ella no se dedicó a hablar sobre el bienestar del menor, sino que solo le escuché hablar de dinero, carros, avión privado, casas de $1,000,000 y solo hasta el final habló del niño, acerca de cómo lo va a utilizar para satisfacer a la familia Sosa Noreña. Y esto ustedes lo publicaron porque mínimo el delito ya se cometió en grado de tentativa. Agradezco de antemano la difusión completa de las aclaraciones aquí realizadas, ejerciendo mi derecho de réplica tanto como Manuel José como con mi nombre civil completo que enseguida plasmo. Brian Fanier Álvarez Rojas. Oigan, y continuamos. Lamentablemente, una vez más, tenemos que hablar de la crueldad humana en contra de un animal indefenso. Y ahora el delito lo cometió una menor de edad. Porque quise. Esa fue la respuesta de Vanessa M., una estudiante de Puebla, al ser cuestionada por qué mató y torturó a un perro nombrado Huellitas. Lamentablemente, al igual que Scooby, quien hace escasas semanas fue arrojado de forma cruel a un cazo de aceite hirviendo, otro animal inocente fue asesinado. Todo comenzó en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 86, CEBETIS, ubicado en el municipio de Huachinango, Puebla. El cachorro era conocido entre los estudiantes, pues al ser de la calle rondaba las instalaciones. Una joven, Vanessa, de tan solo 17 años de edad, se ofreció a adoptarlo y darle un hogar, pero lo que se creyó era una historia sobre la bondad humana terminó siendo una verdadera pesadilla. Días más tarde, Vanessa publicó en sus estados de WhatsApp imágenes del cachorro torturado y asesinado con un arma blanca. Otra alumna publicó una supuesta conversación que mantuvo con Vanessa y al confrontarla por su crimen y preguntarle por qué lo había hecho, presuntamente la joven respondió: porque quise. De hecho, mi objetivo principal era matar un gato, pero como era difícil y se me presentó esa oportunidad, dije, ah, va. Obviamente, este cruel acto causó indignación y los estudiantes se manifestaron tanto en redes sociales como físicamente en el plantel. La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla condenó el acto e informó que, a través del Instituto de Bienestar Animal, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, también publicó que no dejarán pasar por alto este delito y reiteró su compromiso con los derechos de los animales. Y aunque el asesinato fue en Puebla, se viralizaron imágenes de una presunta ficha de la Fiscalía del Estado de México, en la que pedían una recompensa de $250,000 por Vanessa y $50,000 por sus padres, quienes se dicen la ayudaron a salir de la ciudad. Sin embargo, esto inmediatamente fue desmentido por la propia Fiscalía. Para empeorar la situación, se ha reportado que Huellitas podría no ser la única víctima de Vanessa, pues se reportó que anteriormente compartió la imagen de un perrito muerto y escribió: no lo hice sufrir tanto, lo voy a tirar a la basura. Y en una segunda ocasión, supuestamente, envenenó a una perrita chihuahua llamada Luna. Si bien en el Código Penal de Puebla, en el artículo 470, está especificado: si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, se impondrán de 4 a 8 años de prisión y multa de 200 a 500 unidades de medida y actualización vigente al momento que se cometa el delito. La secretaria de Educación Pública de dicho estado, Isabel Merlo Talavera, ha declarado que al ser menor de edad, la intención es ofrecerle ayuda psicológica y analizar su entorno familiar. Sin embargo, no han tenido contacto ni con ella ni con sus padres. Justicia para Huellitas. Esperamos que donde quiera que esté al fin haya encontrado paz. Me parece tan lamentable esta información de una muchacha de 17 años torturando, matando, aparte presumiendo su perversidad con animales indefensos, con mascotas, nuestras mascotas. Una ferviente defensora de los derechos de los animalitos,
es Federica Quijano, a quien saludamos de primera mano. Fede, ¿cómo estás? Pues bien, bien, gracias. Aquí escuchando toda la nota. Y sí, justamente en mis redes, lo único que se me ocurrió fue pedir una recompensa por esta persona, por lo que hizo con ese perrito, y el hecho de darte cuenta que no le encuentras y que no sabemos dónde está y que sea menor de edad, eso no la deja impune de lo que hizo. O sea, no puedo ya con tantos perritos, tantos animalitos que matan, que lastiman, y los centros de adopción de todos los perritos, evidentemente eso hace que, pues que no, que, o sea, haces millones de temas, y a veces adoptar un cachorrito es bien complicado. ¿Y por qué lo hacen así? Pues ya lo están viendo, por estas razones tan espantosas, tan, híjole, o sea, estoy, te lo juro, en shock. Oye, Federica, pero esta persona no debe estar bien mentalmente, o sea, ninguna persona con una sanidad mental puede lastimar de esa manera, torturar, hacer que pasen hambre, descuartizar y todavía presumir el crimen tan abominable que cometió, ¿no? Pues por supuesto que sí, necesita que, o sea, se vea que vive en un ambiente no grato, que sus familiares seguramente la dejaron, ¿no? Yo creo que los monstruos no nacen, yo creo que se hacen, y sin duda esto no le exime de lo que hizo. Entonces, aunque sea menor de edad, se tiene que ir a un reformatorio, tienen que apoyarla a nivel, porque el día de mañana que esta chavita crezca y lo haga realmente, y lo haga después con bebés o con personas o con lo que sea, es una persona que no puede estar, no está bien en su juicio. Claro. Y además, déjate eso, no puede estar libre, perdón, pero aunque sea una menor, hay reformatorios y se tiene que ir, porque estas personas se vuelven asesinas en serie. Y entonces, claro, la verdad es que solo porque los perritos no tienen voz, solo porque no, o sea, me parece. De hecho, mi hija me mandó ayer fotos de todas estas cosas que subió la chavita, y mi hija estaba súper consternada con este tema. Y le dije que yo ya lo había subido y que pedía recompensa por esa chavita, pero no puede ser que en este país no se pueda encontrar. Es porque realmente no la han buscado, evidentemente no la han buscado. Claro, Fede, te saluda Lalo Carrillo. Y es que también se viralizó que varias personas publicaron el nombre completo, la dirección, el teléfono de esta chica menor de edad. Pero como bien decías, hay algo que llama mucho la atención, y es que precisamente varios estudios indican que muchos asesinos seriales comienzan a tener actividad precisamente con animales que hacen las famosas pruebas, y que después al tiempo esto se muta a seres humanos, a personas, perdón. Es correcto, como lo estás diciendo, es una realidad. Quizás esta chavita vivió mucha violencia o agresión familiar, o de alguna manera trató de, no sé, yo no sé cómo puedes tener la frialdad de llegar a un extremo hasta quitarle la vida a un ser vivo, ¿no? Entonces, pero te digo, el hecho que haya sido su forma de vivir y su forma de crecer, no le exime de que hizo lo que hizo. Y se tiene que ir a la cárcel, al reformatorio, como sea, a fuerza. Pero, ¿qué tal? Qué fuerte, ¿verdad, Fede? Te saluda Adis. Son seres vivos vulnerables. El dolor es el dolor, y vaya que fueron sometidos a mucho dolor antes de terminar a manos de esta persona, sea o no menor de edad. Tú decías ahorita, Fede, que estás pidiendo una recompensa. Se manejó una información no cierta sobre una recompensa. ¿Qué sugieres? ¿Qué se puede hacer? Pues se dijo que no hay la recompensa que pide las leyes
de Puebla, sí. ¿No? Que ya no existió esa recompensa. Uh-huh. Lo mío es aparte, lo mío es, yo doy recompensa para que la encuentren y para que esa niña se enfrente ante las leyes y ante todas estas personas que nos pasamos defendiendo a todos los animales y que ella tiene que pagar, sea la consecuencia que sea, ella, sus papás o quien tenga que ser. No puede ser que en este país, en donde se buscan millones de personas y se encuentran y demás, no puedan encontrar una chavita de 17 años. No la buscan porque no se toman el tiempo de hacerlo. Porque es nada más, sí, lo vamos a hacer y vamos a actuar. A ver, yo hice un punto de acuerdo que les platiqué cuando pasó lo de Consuelo Duval, en donde yo exigía multas más severas y le exigía a las autoridades multas más severas, ¿sí? que tengan contra el maltrato animal. Uh-huh. Y sin embargo, estamos viendo como hoy una chavita esté escondida en algún lugar, pero nadie la va a buscar. Porque evidentemente, pues es un perro, ¿no? En un rescate que yo hice en la carretera de Cuernavaca, sí, de México, Cuernavaca, yo me encontré un perro más grande en el carril de alta de la carretera. O sea, te estoy hablando de la carretera federal. Entonces yo dije, no puedo dejar el perrito ahí. Me bajé, pedí ayuda, nadie se paraba, hasta que pasó una patrulla. Y entonces, obviamente, les pedí ayuda y lo que me dijeron fue, eres Francisca, la de caballo. Sí, Poli, la de Federica, ¿no? ¿Qué vas? Le dije, pues es que hay un perrito en el carril de alta y tenemos que salvarlo. ¡Ay, no! ¿Sabe cuántos perros atropellan? Y no, digo, pues no por los quesos, no podemos no hacer la diferencia. Claro. Y todo eso con el policía. Pararon la carretera desde México, la Policía Federal fue parando a todo el tráfico para que yo me cruzara. Tuviera 2 minutos para agarrar el perro y sacarlo. Entonces, si tienes las ganas de hacer algo, créeme que lo haces. Y si las autoridades tuvieran ganas de agarrar a esta chavita, ya lo hubieran hecho. Nada más no entiendo por qué. Claro, Fede, y también el momento de replantearse también que urge una regulación de imágenes, por ejemplo, en redes sociales, en medios audiovisuales, porque desafortunadamente este tipo de situaciones muchas veces se toman a ejemplos negativos que quieren replicar y entonces el hecho de que sí, vemos esta situación que nos da el foco de una persona que está evidentemente enferma y actúa en contra de los animales, pero también muchos chavos dicen, es que ya tiene el foco, entonces si yo hago lo mismo pudiera ser, y desafortunadamente es porque no hay una regulación de qué tipo de imágenes se pueden subir al internet. Sí, 100%. Creo que todas las plataformas, hay algunas como es TikTok, que no te permiten subir ninguna foto o un video que ponga en cuestión la seguridad del menor, del animal, de quien sea. Pero hay muchas otras plataformas que no tienen ese control. Y para nosotros como mamás, o sea, así como mi hija encontró esta chavita, y los que dices que la vean como héroe, me parece que es, híjole, o sea, sí, es terrible. Estamos en una situación terrible. Fede, te habla Erika. Yo justo en este mismo tono me gustaría que externáramos una opinión para que no le tiemble la mano a las autoridades, que la fiscalía haga su trabajo, que se aborde el tema desde todas las vertientes, también con los padres, qué está pasando, qué está sucediendo, porque estamos hablando pues de cosas atroces, ¿no? La tortura, la matanza, la burla, la exhibición, el orgullo de algo así, ¿no? 100%. Por eso yo te digo, yo por eso hice ese punto de acuerdo. Sí. Pues evidentemente en la Cámara de Diputados a nivel federal. Uh-huh. Entonces, donde exhortamos a las autoridades. Y como dices, yo le pido a las autoridades que no tengan mano blandita para, como agarraron al tipejo este asesino que metió al perrito al aceite, sí. Así con esa fuerza y con ese enojo, ¿no? No nada más de la autoridad, sino de todos
con ese mismo enojo se tiene que encontrar esta niña. El hecho que tenga 17 años no le exime de que cometió un asesinato y que puede cometer algo más grave unos años después. Entonces se tiene que ir a la cárcel, al reformatorio, no importa lo que se tenga que hacer para no tener estas seres horribles como héroes de las redes, me parece de quinta. Totalmente. Federica Quijano, ¿qué te pasó en el cachete del lado derecho donde está el lente? Lo dije en mis historias. No, mi perrita, no, mi perrita de 3 meses, la culpable de todo el chismesazo, aprendió a subirse a la cama y yo ya estaba dormida. Gracias a Dios tenía el antifaz para taparme los ojos y no me hubiera llevado el ojo. Claro. Pero literal, me brincó y me rasguñó hoy. X, cosas de la vida. No pasa nada, y más que tú que eres adoradora de los perritos. Oye, Fede, sé que ahorita pausaste tu ensayo con Cabá para los 90s de mañana. ¿Qué show están presentando o están preparando? Pues es la nueva etapa de los 90s, pero el día de mañana evidentemente es para honrar, ¿no?, a toda la comunidad LGBT plus más, ¿no? Y todos los que sean, porque luego la riego y híjole, ¿no? Pero bueno, es para honrar a la comunidad, honrar el orgullo, y pues vamos a cantar ciertas canciones que normalmente no están en nuestro concierto. Vamos a hacer combinaciones, por ejemplo, que no habíamos tenido. Ok. A Lapio lo va a suplir alguien muy importante mañana. Entonces, ¿Quién? ¿No nos quieres decir quién? Ay, no, pues véanlo mañana. ¿Con qué letra empieza? Una pista. No, pues es sorpresa para mañana. Oye, pero sí va a suplir a Lapio. Oye, y hablando de mi Apio querido, déjame te digo que ayer estaba la fotografía ya del calendario. Entonces estaba, no es cierto, estaban ahí sentados en la sala. Entonces estaba sentado de blanco el Apio. Entonces se acerca Vale, mi hija, y le hace así, de corazón. Ay, no. Sobre la cara de Apio. O sea, morí de la ternura, morí de la ternura. Es que somos Team Apio, lo sabes. Ya sé, ya sé, todos somos Team Apio. Oye, y fíjate que ya me lo había dicho a mí, lo de tu papá, los problemas de tu mamá y demás en el minuto, mi amor, pero la apertura que tuvo ayer con sus compañeros y decirlo en este programa fue, creo que, un descanso para el alma de Apio, ¿no? Pues, ¿qué parte? Porque ha dicho tantas que ya digo, ya cállate, hermano. Oye, pues y con un altavoz decirle, Apio, shut up, silence, no más. Todo lo que dijo. Estoy a punto de aventarme, no sé, de paracaídas, caer ahí, decirle, Apio, ya. Pero, ¿sabes qué, Fede? Yo creo que también es bien importante, por ejemplo, cuando él habla acerca de que tu papá padecía un problema de esquizofrenia, ¿no? Y de también esta gran ausencia que tiene en sus vidas y cómo lo aborda él, creo que muchas personas también se ven espejeadas, identificadas, y la forma en que piensa tan específica Apio al decir es que es una persona ausente que sí me genera cierto conflicto, creo que es importante un tema para abordar y que muchas personas en casa también lo puedan tocar. Sí, Lalo, como lo dices hoy en la mañana que tuve la entrevista con mi gran amigo. Gracias, mi amor. Muchos amigos y muchas personas me hablaron que se identificaban mucho con eso y que no sabían que habíamos nosotros pasado por este tema, pero pues sí es complicado de repente afrontar las cosas. En mi caso, más bien en el caso de Apio, como que siempre decíamos un poquito de lo que nos ha tocado vivir, pero nos guardábamos algunas cosas para nosotros, porque no nos gusta como este rollo de victimizarnos. Claro. Sin embargo, el Api y yo habíamos quedado de esto no tocamos, de esto no hablamos. Sin embargo, lo sacó de una manera
pues muy valiente, ¿no? Sí. Y pues lo contó y tengo que respetar el que lo haya sacado. Seguramente está emocionalmente muy, muy sensible allá adentro. Uh-huh. Y sí, es un tema difícil. Tú, querida Fede, ¿cómo ves a tu hermano, al que has protegido tanto y que también te protege a ti? Al que sale a decir lo que tenga que decir cuando se trata de defender a su hermana. Esa hermana que cuando él estuvo tan mal en el COVID hizo toda una fortaleza para protegerlo. ¿Cómo lo ves ahorita? ¿Cómo lo vibras? Lo veo contento. Hoy, esta vez que fue líder, lo veo contento. De repente hay momentos en que sé que está muy sensible. Cuando fuimos a cantarle y nos vio en la pantalla, pues evidentemente se me olvidó la coreografía, se me olvidó todo en el momento que lo vi llorar. Y cuando él empezó a llorar, pues yo empecé a llorar igual, porque hay muchísimas cosas que nos unen a mí y a Lapio, muchísimas, muchísimas más de las que se podrían imaginar. Pues sí, nos ha tocado una vida un poco complicada, nada fácil, y el hecho de llegar hoy a la edad que tenemos y tú creer que ya lo superaste, ¿no? Sí. Y sin embargo, te lo vuelven a poner de frente y pues te caes. Por más que lo hayas trabajado, por más que lo hayas platicado, hay cosas que no se te olvidan. Sí, Fede, y tú viendo todo desde afuera, mencionas que hay temas que decías, ya, Pio, ya no hables. ¿Cuál fue principalmente el que te causó esta sensación? Pues el hecho de hablar de mi papá, ¿no? El hecho de hablar de mi papá, de cómo nos falló como papá, como guía, como ejemplo a seguir, cómo le afectó también a mi hermano, no a Lapio, a Lalo. Uh-huh. Esta parte que habló, que él paga pues la casa de mi papá y la casa la paga por mí, porque evidentemente pues yo como mamá soltera, pues de repente pagar la casa de mi papá, las medicinas y pues si bien nunca nos dio nada, pues ahora nos quita, ¿no? Entonces, es muy frustrante para mí. Uh-huh. y pues también ver cómo le afectó a Lapio, mi hermano. El Lapio, mi hermano, nunca vivió con mi papá. O sea, se separaron, se divorciaron mis papás cuando el Lapio nació. Okay. Yo tenía 6 años. Entonces, el Lapio nunca le tocó vivir realmente con mi papá, pero le tocó después pues muchas otras cosas con él, que no fueron, pues que no estuvieron padres. Claro, pero has estado tú ahí, como hermana incondicional. 100%, 100%, siempre. Federica es la mamá, punto. Sí, sí. Sí, siempre he estado para mis hermanos, he estado para los Cabás, he estado para mi mamá también, uh-huh, para mis hijos, obviamente. Y para ti, no. Fede, y para ti. Para mí. Híjole, es lo más difícil. Para mí es lo más difícil. Aquí mi hija me está diciendo que no me cuido a mí. Son cosas que, o lugares que tú escoges en la vida que te hagan sentir bien o que te hagan sentir segura. Claro. Y pues para mí, cuidar a mis hermanos, cuidar a mi mamá, a mis hijos, y en su manera tratar de cuidar a mi papá, que si bien antes de que se le diera demencia, se fue a vivir a mi casa. Le di como, se quedó sin casa, sin nada, sin amigos, sin nada. Era como que siempre tenía muchísimas novias y cuando te topas y te dice no tengo nada, entonces yo digo, ok, aquí tampoco te puedo odiar y cerrar las puertas de mi casa, ¿no? Y me decía, y el Apio, y me decían, saca a mi papá de ahí, ¿qué haces con mi papá? Yo decía, de alguna manera quería como ver si por ahí estaba mi papá perdido y o que pudiera ser un buen abuelo o figura paterna para mis hijos, ¿no? Y la verdad es que no lo logré. Al final se robaba las botellas del bar,
o sea, robaba las cosas de mi refri, las metía en su cuarto y como que hubo un momento que me dijo, ¿por qué estás con Sebastián si no es tu sangre? Tu hijo. Sí. Cosas, sí, o sea, cosas fuertes, dolorosas, que digo, todavía te estoy abriendo la puerta de mi casa, estoy dando comer. Yo, evidentemente, cuido mucho el agua, cuido mucho estas cosas, entonces se lava nada más dos veces y tantán a la semana en mi casa. Y él todos los días pedía que le lavaran la pijama y que la tuvieran limpia, se robaba todas esas cosas y dices, ¿cómo? Como que tienes siempre esta, como este pensamiento de que algún día va a cambiar. Y pues no pasó. Se nos empezó a perder, o sea, le renté un cuartito, le regalé la cama, el refri, la estufa, el microondas. Cuando él, cuando me diagnostican con apendicitis, me llevó en su camioneta gritándome y regañándome porque me iban a operar y porque a él le iba a costar mucho dinero. Y entonces yo decía, ¿cómo, pa? O sea, no me enfermé porque quise, ¿no? Entonces, no sé, muchas cosas que, como que ya te digo, ya la había dejado en un lugar y sin embargo el apio lo sacó y te mueve muchas cosas y te acuerdas de muchas cosas que, como todos estos detalles, ¿no? Que no tenía yo por qué pasarlo, o el apio, ¿no? O muchas cosas que nos pasaron a los tres. Mira, Fede, Dios y la vida pone pruebas solo a las personas que son lo suficientemente fuertes, maduras y grandes de alma y espíritu como eres tú, que has sido la hermana mayor y la mamá de tus hermanos y el sustento de tu jefe y los ojos de esos chamacos, de esa nena que está contigo y de Sebastián. Síguela así, mija, sí, por favor. Que estoy seguro que si la vida nos permite vivir, nos seguiremos encontrando, te seguiré admirando, respetando y, ¿sabes qué? Aplaudiendo. Yo te mando un abrazo, igual. Fede. Te abrazo, Fede. Gracias, Fede. Gracias, mi amor, cuídate. Gracias. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme y hay que encontrar a esa chavita. Así es. Gracias. Los quiero. Bye, Quijano, un besito, bye. Besos. Y no me llore, mi amor, no me llore. Buenas tardes. No. Bye. Gracias. Uf, qué mujer, Fede. Qué hermoso corazón. Qué mujer. Y sí, a veces hay que aceptar, las cosas pueden ser injustas, pero en este caso que ella hablaba de su padre, pues el ver lo bueno que es que ella esté viva y que hoy ella, justamente porque ese señor le dio la vida, ella puede ayudar a muchas personas. Algo bueno hizo ese señor al fin de cuentas. Exacto. Estamos de vuelta a la información. Al inicio del programa les mostramos el nuevo grills, las parrillas dentales removibles de diamantes, de PP, de Peso Pluma. Por eso saludamos al fundador de la joyería, Antonio García. Antonio, te abrazo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿ustedes? Muy contento de estar aquí con ustedes en su programa. Oye, Antonio, ¿dónde está esta joyería? Me urge ir a ponerme unas cosas movibles de diamantes. Ajá. Estamos aquí en Guadalajara, en el Centro Joyero Calzada. Ajá. Es la oficina 1133. Oye, y más o menos para que entendamos, estamos viendo al señor Peso Pluma con estas como carillas, podríamos decir. Es como una guarda. ¿Se quitan y se ponen? Sí, es correcto, se quitan y se ponen. Es un accesorio entonces, ¿no? Como tú dices, una guarda. Sí, así es un accesorio. O sea, cuando él está en una sesión de fotos, un video, se los puede poner y después ya se lo quita para comer y hacerlo. Okay, ¿se los pega o se le pueden? Imagínate que se le caiga en un concierto eso. No, la verdad sí vienen, o sea, muy bien hechos para que se sostengan bien. Sí, están hechos a la medida, literal, es con una con un aparato y un, ¿qué será? Gel o ¿cómo le llaman? Para que venga el molde, ¿no? Sí, correcto, están hechos a la medida. De hecho, nos ayudó su dentista, el doctor Raúl,
nos sacó la muestra de toda su dentadura y ya de ahí nosotros nos basamos para crear la guarda, pero pues es una guarda muy especial porque es de oro con diamantes, ¿no? Claro. Oye, Antonio, ¿cuántos brillantes o diamantes? Que no sé la diferencia entre uno y otro. ¿Cuántos diamantes o brillantes tiene y cuál es la diferencia de una vez? Mira, el diamante, así se le llama a la piedra. Brillante es el corte de la piedra. Okay. Es el corte redondo que todos conocemos. Okay. Así se le llama brillante. ¿Cuántos brillantes tiene? Son aproximadamente 500 piedras. ¿500 piedras? Antonio, y una prox para ver si junto la quincena para irme a Guadalajara, ¿cuánto cuesta esa guardita? Ay, Dios, la verdad no me gusta dar precios para más o no menos comprometer. Medio millón. Bueno, ¿a cómo está el diamante? Para saber. Arribita del medio millón. Okay. ¿Medio millón de pesos o de dólares? Pesos. Ok. Y Antonio, ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo pasa para que se pueda entregar esta costosa guarda? Y también, ¿cuáles son los mantenimientos que debe de tener? Porque imagino que algo tan preciado debe de tener ciertos mantenimientos que también han de ser costosos. Mira, la verdad, nosotros requerimos de la muestra del dentista para sacar el molde y ya con eso nosotros podemos hacer esta guarda. Tardamos aproximadamente un mes y medio, y en cuestión al mantenimiento, pues es como igual, con el cepillo de dientes, se puede limpiar, no se usa para comer, eso sí. Sí. Únicamente es, o sea, como para mostrarse en fotos, videos y de repente alguno que otro concierto. Oye, ¿y hay garantía, por ejemplo, si se cae una piedrita o algo, qué función tienen ustedes ahí? Ah, por supuesto, se la volvemos a poner sin problema. Oye, ¿a qué otros artistas han hecho estas guardas? Porque también mencionábamos otros nombres que pues habían ido con ustedes pensando que quizás estaban en Los Ángeles. ¿Cómo funciona o cómo operan? Pues nosotros, Grills, le hemos fabricado a Cristian Nodal también, ya hace varios años. ¿Para los dientes igual? Artistas, pues, ¿madre? ¿Para los dientes igual? Sí, igual. Okay. Pero sin diamantes, eran de puro oro. Ah, puro oro, muy bien. ¿Y a quién más? El momento de famosos, únicamente Cristian y Peso Pluma. Quiero preguntar cuánto, digo, es muy caro, pero ¿esto se va a volver tendencia desde hace tiempo? ¿Ya lo es? No lo sé. Ya es tendencia, bueno, en Estados Unidos, con esta onda del hip hop y del reggaetón, se empezó a hacer mucho moda el salir con grills en los videos y que también tus dientes brillen, además de tu cadena o tu outfit. Entonces, pues lo más probable es que también se venga para acá, para México. ¿Qué es lo más controversial? No sé. Excéntrico que te hayan pedido aparte de eso. Tal vez no es una persona pública, pero... Pues la verdad me han pedido varias cosas. También le acabamos de hacer una cadena nueva a Cristian. Y esta cadena está impresionante. A Cristian Nodal, sí, correcto. Cuéntanos. Es una cadena que pesa casi 1 kilo de oro. Okay. Oro sólido de 14 quilates. Okay. Y tiene unos diamantes en corte corazón que fueron imposibles de encontrar en el mundo, la verdad. O sea, para encontrarlos fue todo un tema. Tiene varios quilates de diamantes, además de rubíes y también saboritas africanas. Entonces, es una verdadera obra de arte, ojalá la puedan ver en las imágenes que tenemos en Instagram. ¿Eso es para él y el anillo para cuándo? No, pues él no sabe. No, pero sí lo hiciste algo, tú. ¿Sabes algo? No sé. Dinos, anda. Mande. Sí, cuéntanos. ¿Lo hiciste tú el anillo? No, la verdad yo no sé. Del anillo yo no sé, o sea, la cadena sí es para él. Oye, Toño, entonces, a ver, voy con ustedes a Guadalajara, me hago mi guarda de oro con diamantes... pero si voy a las carnes en su jugo me lo quito, ¿verdad? Sí, claro. Ah, ok.
Las carnitas en su jugo se disfrutan sin guarda. Oye, y nada más, así por puro dato, esta cadena que le haces a Nodal, ¿es más de onda femenina o sí está muy masculina? Lo digo por los diamantes en corte corazón, pues todo parece indicar que podría ser más referido hacia Kazu, aunque sabemos que los accesorios no tienen género. Sí, claro. La verdad, fue como una idea también de Cristian, o sea, como para no hacerlo tan común, o sea, unos diamantes redondos, queríamos darle ese toque exótico, ¿no? Estos diamantes en corte de corazón. Y la cadena es súper única, o sea, yo la verdad no he visto otra igual a esa. Ajá. Y a Cristian le encanta innovar, tanto en la música como en las joyas, entonces, pues esta es otra de las innovaciones. Okay. Así es, ¿y cómo llega Cristian con ustedes? Es decir, ¿a través de un contacto, los buscó por alguna página, ustedes le ofrecieron algo? ¿Cómo es que se acerca? Y si eso también pues hace la relación después con el señor Peso Pluma. Pues con Cristian ya es un amigo que tengo desde hace como 6 años, uh-huh. 7 años aproximadamente. Nos conocimos en Instagram, él iba empezando, yo también. Entonces, al principio yo le regalé una cadena de plata con su dije de logotipo en plata y desde ahí nos hicimos amigos y empezamos a trabajar juntos. Qué bueno. Antonio, un cariñoso abrazo hasta Guadalajara, que sé que está muy caliente la ciudad ahorita. Recibe un abrazo y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Sigue igualmente. Sí. Buenas tardes, gracias. Oye, bueno, está bien, pues parece el dinero, ¿no? Yo pienso. Oiga, el sábado, el minuto que cambió mi destino, tenemos a Freddy Ortega en su nuevo horario de 6:30 de la tarde. Entiendo que cuando nace Germancito, que es 4 años menor que tú, tus papás se separan. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero yo realmente no recuerdo haber visto nunca a mis papás juntos. ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es intentar ingresar al ambiente? Y llegamos y pedimos una oportunidad, entramos, la gente de verdad se rió muchísimo, nos aplaudieron de pie y todo, y saliendo Mario Quintal, que era el de Relaciones Públicas, sí, dijo: muchachos, son geniales, pero no los quieren. La relación con tu socio y carnal, ¿es buena, es regular, es mala? Lo que sé es que a él le puede hervir la sangre que le digan Freddy. Es un tipo que ojalá sepa lo mucho que lo amo. Pero es como un tipo que ojalá sepa lo mucho que lo amo. Pero ¿cómo es la relación entre ellos? Buena, ¿te habla de eso? El sábado a las 6:30 de la tarde, en su nuevo horario, te vas a enterar. Los invito a que no se lo pierdan, ¿sí? Porque es una entrevista, en serio, realmente entrañable, con Freddy Ortega. Es amigo mío hace muchísimos años, pero nunca lo había oído hablar así. Qué fuerte, porque además ya no los veo tan duplo últimamente. No, porque cada uno está intentando seguir camino por separado, a pesar de que están en la misma obra de teatro. Cada uno tiene un personaje, cada uno tiene que montar sus escenas y cada uno, por ejemplo, en la serie del Junior, uh-huh, apareció Germán y Freddy no está. Uh-huh. Y Freddy está produciendo teatro y Germán no está participando. Es que les ha pesado hacer esta dupla, ¿no? Me imagino. También. Como Jitomate y Perejila, que empezaron, ¿recuerdan? Exitosísimos. Y me cuenta la historia de cómo nació Jitomate y Perejila. Ay, buenísimo. Va a estar bueno. Entonces yo creo que vale mucho que a las 6:30 de la tarde los acompañen y los siguientes sábados. Y aquí mañana a las 3. Mañana nos vemos. Bye, gracias.